Desde la ciudad de las olas de calor y el agua evaporada, les damos la bienvenida a Desde el Cerro de la Silla. Hoy nos acompaña en el estudio Roberto Martínez. También nos visita Rivers. Además, Ana Valero, Yami Roots, Yami Co, Ale Valencia y Paola Román. Y para conducir este programa, el orgullo de Cuautla, Morelos, Franco Escamilla. Ya está todo listo para iniciar. Y es jueves de pasar un buen rato con los amigos y los fans de Hueso Colorado lo saben. Bienvenidos a Desde el Cerro de la Silla con Franco Escamilla. ¡Gracias! Mis hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Cerro de la Silla, el único programa que reconoce el valor y el esfuerzo de cada uno de los integrantes del staff. De puta. Y por supuesto de ustedes, la audiencia que las está viendo totalmente en vivo. Así es, porque solo los hombres la tiran en vivo, señores. Y no va a faltar el mamón que comenta, ¿cómo adelanto la transmisión? Pues no se puede. Pero si lo logras, felicidades. Acabas de descubrir el viaje en el tiempo y aún tienes alrededor de 4 horas antes de que entre el FBI a tu casa y te desaparezca. Pero así como nosotros reconocemos su valor, todos tenemos una noción diferente de lo que vale nuestra vida. Como por ejemplo John Bolton. Este señor es un miembro del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que, según él dice, estará avergonzado por el bajo precio que ofrecieron por asesinarlo. El vato se quejó porque piden muy poquito por matarlo. Güey, a la mamá de Macario la matas por 5 pesos, güey, y no la hace de pedo. Si supiera que aquí en México un chingo de influencers venden su carrera promoviendo partidos políticos, saludos. La recompensa es tan baja que al señor Amal alcanza para un OnlyFans, pero de Goncuriel. Tú sabes que hiciste un trabajo mediocre como político gringo cuando los terroristas prefieren gastar en Spotify Premium que en matarte. Desde One Piece que no veía a alguien encabronado por cuánto pedían por su cabeza. Pero a fin de cuentas supongo que es mejor que un güey te mate por lana a que un virus lo haga de agrapa. Porque ahora ya se viene la viruela del mono. No es el síndrome de ninfomanía que tiene la mamá de Checo Mejorado, sino que la OMS sacó un comunicado advirtiéndole a la gente, esto es una pendejada, pidiéndole a la gente que no ataquen a los changos por la viruela del mono. La gente ni siquiera hizo caso cuando les dijeron pónganse un cubrebocas, ahora quieren que protejan a los changos. Hubo crímenes de odio en contra de la comunidad gay en los 80s por el VIH. Hubo crímenes de odio contra asiáticos por el desmadre del coronavirus, pero claro, estoy seguro que la raza va a dejar a los changos en paz. Si estas fueran las instrucciones de la OMS, tengan por seguro que la siguiente semana vamos a ver a López-Gatell de vacaciones en la playa con un mandril. Como siempre, las altas instituciones tratando de defender a Fernández Noroña. Ahora Cristian Mesa ya no puede hacer videos del anexo. Evitar atacar el chango te puede ayudar a prevenir la viruela de mono, los chancros, el papiloma o cualquier alusión a pasar la noche con la mamá de Macario Brujo. 2 chistes de la mamá de Macario, ahí llevamos. A fin de cuentas hay que ser empáticos, la raza está asustada y muchas veces sabemos por qué hacen lo que hacen. Y eso va desde tu vecino hasta otras partes del mundo, como por ejemplo el Medio Oriente. Esta semana salió un reporte indicando que algunas mujeres de Irán necesitan un certificado para probar que son vírgenes. Qué cagado que allá las morras tengan que probar que son puras e inocentes. Aquí en los antros le regalamos shots a la que mueva más chido el culo. Se me hace bien ojete que los vatos iraníes manden a sus parejas a hacer ese tipo de trámites. No mames. Si están chiquitas, ¿cuánto tiene la novia de un iraní promedio? 13, 14 años, pinches enfermos. El certificado que les dan de seguro tiene un Naruto impreso. Hay que reconocerle a Irán que siempre se esfuerza en buscar nuevas maneras de mostrarle al mundo lo machista e ignorante que puedes llegar a ser. Hago una pausa. Ya para que yo te diga machista, Irán, es que la estás cagando. Aquí en América el mayor certificado de virginidad que tenemos es preguntarle a alguien, hey, ¿cuál es tu anime favorito? Siento que los iraníes están demasiado preocupados por quitarle los derechos a una mujer cuando deberían estar todos cagados por el próximo misil que les va a aventar Estados Unidos. Pero no hablemos más de chango, ni de viruelas, ni de misoginia. Hoy tenemos un gran programa. Tendremos dinámicas, sketches, tenemos 2 invitados, están con nosotros Roberto Martínez y Sam La Rivers. Así que quédense con nosotros porque así comienza desde el Cerro de la Silla, perras. Pero
todas las... ¿A ti qué te interesa? Pues la paz mundial, ser feliz. No, pero de mis propiedades, de mis propiedades. Ah. ¡Tienes calofríos! ¡No, es broma! ¡Es pedo! Septum praesidium confugium, sancta dei genetrix. ¡No, no, no! ¡Ostras de precaciones! ¡No! Está con nosotros nada más y nada menos que Samantha Treviño, a.k.a. La Rivers. Comadre, ¿cómo estás? Bienvenida muy bien, por primera gracias. Vez a Desde el Cero de la Silla. Gracias, muy feliz de estar aquí. Qué chingón que nos acompañas. Digo, ya gracias. Pudimos platicar en el Tirando Bola un ratito, sale uh-huh. dentro de dos semanas. Pero gracias. Vámonos directo porque la gente está vuelta loca. Primero que nada, ¿por qué me están poniendo tantos emojis de pollitos? Es una larga historia. Por favor. Es una larga historia. No, básicamente mi comunidad se llama Pollitos de Colores. ¿Por qué? Ahí te va, sí. Pero no es lo que crees, ahí te va. A ver. En un juego, en Warzone, me ayudaban, ¿no? A sobrevivir, pero se me morían en chinga. Ok. Entonces yo dije, son como pollitos de colores, ¿no? Que te duran 2-3 días sí, vivos. Sí. Y así se quedó. Y así los bautizas como ¿sí? pollitos de colores. Ajá. Y te dicen cheneque. Sí. ¿Por qué crees? Por lo chiquito. Sí. ¿O eres mágico? Espero. espero que sea por eso. Por chiquita. Ok, te hacen muchas bromas por tu estatura. Sí, la gente se cree bien chingona, pero no sé por qué me hacen bromas de eso. No soy tan chiquita. ¿Cuánto mides? 1.60. 1.60. Está promedio, mamón. Nada más. Está promedio. ¿Cuánto mides tú? 1.84. Sí, okay. O sea... pero es que no se vale. No, tienes estatura promedio... de mujer. En la comarca, ¿no? Sí, sí. Pero de los hobbits. Oye, sí. Hay mucho que te quiero preguntar. En primer dime. Lugar, para que, si hubiera algún despistado que dice, ay, ¿quién es esa señorita? Bueno, pues ella es streamer, ajá. principalmente en Twitch. Así es. Pero tus orígenes son de Facebook. Así es. ¿Hace cuánto que empezaste a streamear? Empecé hace 1 año, 9 meses, más o menos. Ok. Ajá. ¿Y cómo por qué? Nada más porque yo jugaba con mis amigos y me decían, oye, estás bien pendeja, ponte a streamear. Y aquí estamos. Estás bien pendeja, ponte a streamear. Sí. Bueno, algo así conmigo, pero, estás bien pendejo, ajá. hazte comediante. Ándale. ¿No? O sea que es como un requisito. Yo creo que sí. Sí. ¿Y en qué es? Y perdóname, pero de. Digo, no te voy a pendejear, ¿no? Pero, ¿por qué te decían así, güey? Pues no sé, porque a lo mejor, no sé, estábamos en un momento muy serio y yo salía con mis pendejadas o siempre, pues intentando hacer, pues reír a mis amigos o lo okay. que sea. Entonces... ¿Eres el chistoso del grupo? Sí. Ok. Ajá. Se puede decir. ¿Desde siempre? No desde siempre. Lo era en mi cabeza. Ok. Nada más que no decía las cosas. Por pena. Te daba mucha pena que sí. no se rieran. Ajá. Ok. Sí. Esto como te pasa a ti mucho, ¿no? Todo el tiempo. Gracias. O sea, que no se ríen en mi show. Es drama. Dale, dale, culera. Te lo voy a apuntar aquí. ¿Sí? Apúntalo. Arregla la cuenta. No, sí, o sea, como que al principio no... Pues me daba pena simplemente. Y ya ahorita ya es como... Desde hace unos años para acá, todo lo que pasa por mi cabeza, lo suelto. Y ya. Que es una gran terapia también. Sí. No, de verdad que sí, ¿eh? Y empiezas a streamear. Nos contaste que por Facebook, porque tus amigos te sí. dijeron... Oye, traes unas ideas acá muy chidas, eres ajá. graciosa, uh-huh. pero entras a un mercado y perdónenme que diga que lo diga de esta manera, se lo dije en el Tirando Bola, ajá. me llama la atención porque la mayoría, vamos a decir, no falta la que yo no, bueno, uh-huh. la mayoría de las mujeres que streamean apelan más al, déjame como calentar al simp, ¿no? Claro. Como me voy a vestir en algún cosplay o voy a ponerme la cámara así y una madre que me apriete acá. Ajá. Y tú siempre sales en sudadera, siempre con el cabello planchado, ajá. pero con una vestimenta muy reservada, vamos a decirlo. Sí, es que yo creo que va de, o sea, es depende del contenido. O sea, uh-huh. todo está bien, no hay nada que esté mal y nada, simplemente son estilos diferentes. Claro. Entonces, mi estilo es estar cómoda todo el tiempo y así es como estoy cómoda yo. Siempre. ¿Sí? ¿Siempre en sudadera? Siempre. ¿En Monterrey o en época de calor? ¿Hay clima? Ok. Ajá. Okay, que me está okay. pegando directo, se me va a entumir el dedo de aquí. Ya no. ¿Quieres que te consigamos una sudadera? No, es broma. Tenemos es una de Frank Hollywood. No, digo, te va a quedar como colcha, ¿no? Pero estoy bien, estoy bien. ¿Segura? Sí. Perfecto, bueno. No tú naciste gracias. El 20 de agosto de 1998 así es. En Monterrey, Nuevo León. Así es. Me contaste en Tirando Bola que tienes 3 hermanos. 4. 4 hermanos, ajá. por eso te digo que son... 4. 4 y aparte tú. Sí, 4 okay. y aparte yo. Ok. Así es. Que son hermana,
Hermana, hermana, hermana, hermano. Tres hermanas y un hermano sí. mayor. Ajá. Ok. ¿Y pero van así en ese orden. Te llevas mejor con la hermana de en medio, por así decirlo. Ajá. Pero te lleva 15 años. Me lleva 16. El menor de tus hermanos. El menor me lleva 15. O sea, de plano tus papás no tienen ni idea. No. ¿Eres producto de un día que se fue la luz? Sí. La píldora olvidada, sí, yo la, creo que la sí. La píldora olvidada. La píldora olvidada, así me dijeron muchos años. Pero está chido, ¿no? Crecer con tanto hermano mayor, pues todo el mundo te consentía. Ah, claro. Ya todos trabajaban, pero cuando yo cumplí años ya todos estaban peludos y trabajando. Y yo recibiendo regalos, feliz. Sí. ¿Eras una niña solitaria? No. Ok. No. Digo, mis hermanos, por ejemplo, nada más llegué a vivir con dos. Okay. Los demás ya estaban muy grandes y ya se habían salido de la casa. Sí, tienes una hermana de mi edad, ¿no? Ajá. Sí. Sí, ya se va a morir, creo. Cuidado. Te pasaba, los 40 son los nuevos 30. Pero sí, o sea, fui feliz, fui muy feliz. O sea, estaba padre porque me llevaban a su desmadre de... Como ya tienen carro y todo eso, pues, al parque, a esto, okay. al otro. Y no me quitaban mi ropa, porque no les quedaba. No, pues no. A toda madre. Juguetes para mí nada más. Todo muy a gusto, la verdad. Ok, suena bastante bien, ¿no? Sí. Tenemos unas imágenes que nuestra producción chinga buscó de ti. Madre. Y queremos mostrar la primera de ellas, son tan amables, señor Rubén Flores. Okay. Mira, hasta estuviste en Dame la Pasta con Ibai. Sí. Humilde. Sí, eso fue hace como 2 meses. ¿Y traes un pantalón, güey? No, traigo otro por la misma blusa. Ok. Sí, y los mismos tenis. O sea... Comodidad. Sí. Claro. ¿Esto fue en Madrid, Barcelona? ¿Dónde fue? Barcelona. Esto? En Barcelona. Fue en Barcelona, sí. ¿Cómo se dio la invitación para que fueras a este evento? Fíjate que ahí lo que estaba pasando es que había un Twitch Rivals. Un evento de Twitch. Ah, okay. Donde iban a participar unos amigos y uno de mis mejores amigos, el Mariana, me dijo, yo no estaba invitado al evento de Twitch, okay. ¿no? Pero me dijo, oye, vamos a ir todos a Barcelona, jálate el viaje. Y dije, va. Yo nunca había ido a Europa, nunca en mi vida había ido a Europa. Y dije, bueno, está padre, ¿no? Voy con mis amigos, los acompaño a eso y conocemos Barcelona. ¿Hace cuánto esto, perdón? Esto fue en mayo, 20 y tantos de mayo. ¿De este año? De este año, okay. sí. Entonces, fuimos para allá y ya estando allá, fuimos a acompañar a el Mariana, él iba a participar en el evento de Ibai. Okay. Yo llegando ahí, bueno, no te creas, unas horas antes me manda un mensaje de que, oye, nos enteramos de que vas a participar... la producción de Ibai, ¿no? Vas a participar en Dame la Pasta. Y yo, se confundieron, somos los acompañantes y nos quieren dar transporte. Qué uh-huh. buen pedo, ¿no? Uh-huh. Y ya llegando ahí, me dice una persona, que de hecho también estaba en esa foto, que es Luzu, la persona que iba a participar, me dice, oye, resulta que yo voy a comentar el evento y tú vas a participar. Y yo, ¿cómo? Uh-huh. Y me dice, sí. Y dije, pues va, chingón, jalo. Ah, o sea, ¿no te dio miedo, no nada? No, eran 2,000 euros de premio. Ah, bueno. Sí, ¿no? Y aparte que te vean en el canal de Ibai. Sí, digo, la experiencia es, la neta, yo estaba feliz, la verdad. Y ya estando ahí, íbamos a participar el Mariana, Comanche, que es otro amigo streamer. Sí, sí, lo conozco. Comanche, y yo. Y a la mera hora se siente mal el Mariana. Andaba súper enfermo, con temperatura. Se la jalaba. Horrible. Sí, ajá. Es mucho de él, él hace sí, mucho eso. Sí, sí, sí. Así es la gente por eso alta. Mi mamá ya no lo acepta en la casa. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Qué bueno que se entere por aquí. Bueno, el caso es que se enferma, se siente muy mal. Estaba literalmente en la sala de Ibai, tirado así, muerto. Entonces, ya le llamaron a otro chavo, a Quackity, que está por ahí también en la foto, uh-huh. Para participar y ya está. Así fue como. ¿Y cómo te fue? Digo, yo no vi el evento. Gané. Nada de... De puro pedo. ¿De qué consta el evento? Es de cultura general. O sea, si eres una riata contestando preguntas. Pura madre. La categoría que yo gané era una que te ponían una palabra, que era palabra de lo que sea, nombres, creo que eran nombres de personas, con las letras mezcladas. Ok. Y el que lo dijera primero, ganaba. Yo soy disléxica. No. Entonces, en mi cabeza esa madre tenía se sentido. Se veía normal. Sí, yo en chinga, todas, así. Bueno, digo que soy disléxica, no está diagnosticado, loco, pero cambio letras. Ey. Entonces, yo creo que algo tengo. Y por esa categoría literalmente gané. Y de puro pedo. Y a partir de ahí te empezaron a invitar a más proyectos, otros streamers, quiero pensar. No. Hijos de puta. ¿Cómo? ¿No? No, sí, digo, siempre he llevado una relación con todos, yo creo, y a partir de ahí ya me invitaban más a jugar, por ejemplo, Monopoly, que le gusta mucho a Ibai. Está, uh-huh. Se avisa con un juego y juega eso todos los días, es súper picado. Entonces, pues ya ahí jugamos de repente Monopoly o Among Us o cosas así. Ok.
Siempre la, digo, están puteando aquí en el chat. ¿Qué? Pregúntale del Mariana, ¿por qué te putean tanto con Mariana? Porque, pues, por mierdas, yo creo. Ok. No, pues porque nos vemos mucho tiempo juntos, convivimos mucho, tenemos una muy buena relación. Yo pensaba que eran pareja, ¿eh? Sí, mucha gente lo piensa. Ok. Pero no, o sea, somos muy buenos amigos, es mi mejor amigo. La neta, es un güey que quiero muchísimo. Uh-huh. Pero no, no es mi pareja. Simplemente, o sea, yo creo, lo veo más como un hermano, ¿sabes? O sea, okay. Es como un güey que, no sé, me llevo muy bien con él, es muy buena persona, y le tengo mucho, mucho cariño. Qué chingo. La neta es... Pero nunca nada, así, no. Un besillo. No, no. No, okay. No, nada que ver. Ah, se salió. No. Sí. No. Ah, okay. No, no, no. Siempre ha sido muy, muy... No sé. Un buen amigo. Sí, un muy, muy buen amigo, de verdad. Le tengo muchísima confianza y es un cabrón que está toda madre. Y aparte creo que él tiene pareja, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Tú tienes pareja? Yo también. Ok, ¿cuánto llevas de relación? 5 años. ¿5 años? Uh-huh. ¿Tienes qué, 23? 23. A la madre, ok. O sea, ajá. Se conocieron en la carrera empezando. ¿Qué? Me comentaste entrando bola que estudiaste ingeniero en mecatrónica. No acabé. Ok. Lo intenté. Me salí en 7º semestre, creo. Okay. No, ¿de cuántos? Sexto. Sexto de 9. Ok. O sea, me faltaba 1 año y medio. Pero pues por esto me salí y ya está. Pero te está yendo chido en los streams, ¿no? Sí, o sea, ahí va. ¿Y ganas más que un ingeniero en mecatrónica? No, yo lo hago por puro hobby, el stream. Sí. O sea, tú no pides beats y la gente no dona en tu stream. No, es por puro hobby. Nadie se suscribe, nadie. Recibes nada. No. Tu canal no monetiza. No, pues va bien la cosa. Ahí estamos. Digo, tu canal está por llegar al millón ya, al millón, ¿no? Ya casi. El canal es, ¿cómo viene? ¿Como Sam Rivers? ¿Como Rivers? Rivers, nada más. Sí. Yo te garantizo que hoy llega al millón. ¿Y si no, qué? Te llevas a base. Va. Chingón. Sí, ya dijiste. Que sea un castigo por no llegar al millón. Vamos con otra imagen. Si son tan amables, señor Vester Flores. Me preocupan estas fotos. Ah, ok. ¿Quién es él? Perdona mi ignorancia. Él es de Gref. ¿De quién, perdón? Gref. Ah, ok. Se escribe horrible. Yo le digo Greg. Greg. Greg, porque está bien difícil de pronunciar su nombre. Es un creador español. De hecho, es el que tenía antes de Ibai con la velada. Uh-huh. Él tenía el récord de viewers en Twitch. Ok. ¿De cuánto estamos hablando? 2 millones y cacho. Ay, cabrón. Sí, están locos. Sí, no. Están locos. ¿Y él estuvo también ahí participando en esto de Twitch Rivals? Sí, él estuvo en el Rivals y también es una persona muy, muy buena y muy linda, la verdad. ¿Es tu cumpleaños hoy? Me están diciendo en el chat. Sí. ¿Es tu cumpleaños? Sí. ¿Me estás jodiendo? No, te dije, acuérdate cuando me mandaste el mensaje, te dije, justo ese día cumpleaños. Estas son... ¿Qué? Rachel, pásame el regalo que teníamos para ella por su cumpleaños. ¡Puro pez, es el sábado! ¡No, no, no! A ver, déjame ver. Cabrón. ¿Es real ese pedo? Es el sábado. Pero no, ok. Pero sí me dijiste eso. Te dije, sí, porque me dijiste, ¿qué días de agosto está disponible? Y te dije, cualquiera menos el 20, porque cumplo años. ¡Ah! Por eso no lo registré, güey. Sí. Ok. Entonces, cancela lo del regalo, Rachel. Nos equivocamos de día. Vamos con otra imagen, si está la mala, señor Wester Flores. ¿Del mismo día, por lo visto? Sí, del mismo. No, traía la misma ropa nada más. No fue el mismo día. Hey. O sea, tú tienes 3 conjuntos y te vale madre. Sí. Va. ¿Ahí dónde estás? Perdóname. En Barcelona también. Ok. Como que agarraron el mismo álbum de fotos, ¿no? De Facebook. Así, así la producción. Chingona. Yo pensé que ibas a poner cosas de cuando tenía 8 años o algo. Ya me había asustado. Sería lo ideal, pero cuando la gente de producción puso en Google, ajá, fotos de Rivers de chiquita, salen esas, güey. No mames. Porque mides 1.60, o sea, no hay fotos más altas. Más chiquita. Sí, eso también fue en Barcelona, fuimos a una cena y con todos son creadores. Ok. Y básicamente fue ahí en el mismo viaje, el primer viaje. Qué chingón. Sí. O sea, ¿volviste a ir después para cuándo? Para la velada. Para la velada, ok. Sí, un mes después. Qué chingón. Vamos, tenemos otro invitado con nosotros esta noche. Va a estar también mi compadre Roberto Martínez, nada más que fue a hacer pipí. Entonces... no hay agua. No, baja el baño, Lo juro. Se me olvida que eres de San Pedro, güey. Te no cuento. Soy de San Pedro. El resto de Nuevo León no tenemos agua. Gracias, no gobierno del estado. Así que vamos a invitar a nuestro siguiente invitado también, el señor Roberto Martínez. Si son tan amables, que pase, por favor.
está bien cabrón porque te vas a la historia del cine, lo que ahorita parece súper lógico, okay, en su momento fue completamente disruptivo. Okay. Y en su momento no era lógico, en su momento hacían... Hace poquito me encontré un TikTok mío, que estoy en el aeropuerto valiendo madre, y alguien me grabó de espaldas, y güey, el TikTok era bien pinche viral, o sea... Ya está con nosotros mi compadre, Roberto Martínez, bienvenido hermano. ¿Me pueden regalar un vasito de agua para Roberto, si son tan amables? Ya se le están preparando su agua. Mi hermano, bienvenido, qué bueno que nos puedes acompañar. ¿Ya conocías a Sammy? Ya tuve el gusto de platicar con ella contigo. Digo, antes de tirando bola, mamón, o sea, si te conocían en persona. La ubicaba, pero no la conocí en persona. Ok, ¿sí la has visto streamear? Sí. ¿Tampoco sí? Sí, o sea, pues sí te conocía, te ubicaba. Yo he visto recopilatorios que te hacen. Ajá. ¿Cómo te simpean, eh? Qué impresionante ejército de pagafantas que te sigue. Saludos, gracias. Muchísimas gracias, Yami Ruth. Bienvenido, mi querido Roberto, qué bueno que nos puedes acompañar. Ya estuvimos platicando un poquito de la historia de Sammy, pero la vamos a ir ahí campechaneando, okay, incluso con las imágenes. Tenemos una imagen que queremos mostrarles, que es la siguiente. Ok. Nada más. Dime que no es de las juventudes de Hitler, el sueño deseado. La neta, sí era un gran niño, güey. O sea, sí me jodí con el tiempo, pero de niño. ¿Qué pasó? Qué bonito niño, ¿eh? Pues la vida, a los 30 años te acaban jodiendo. Ahí tenía mucho potencial, desgraciadamente. ¿Qué edad tenías en esa foto, Prox? Pues fíjate que de morro me veía mucho más chico, entonces ahí tenía 15 años. Nah. Nah, tenía yo creo que unos 9, 10 okay años. Pero tú ves esa foto y dices, ese niño va a ser... No el sé. De pobre angelito, ¿no? Dueño de Cemex, un pedo así, sí, güey. O sea. Pues perdón, una disculpa a mis papás, esto acabeciendo. Pero la pasamos bien y fue una buena infancia y también una buena adolescencia. Qué chingón, hermano, qué chingón. Y bueno, hace mucho que viniste tú a hacer desde el cerro y hablábamos de cuando jugabas con tus dice, ¿qué se llamaba? Dice stacking. Dice stacking. Sí, no era un juego, era un... Bueno, una profesión una para ti. Profesión en ese momento. ¿Tú sabes lo que es el dice stacking? No tengo ni perra idea. Nadie en la puta vida, solamente okay, este güey y 7 personas más. Sí, sí, sí. ¿Es? Pero han pasado un chingo de cosas. Digo, sacaste de nuevo libro, uh-huh, cambiaste el estudio. Cambié el estudio, grabé creativo contigo. Grabaste un segundo creativo con Francisco. Te echaste un cigarrito. Sí, déjame les presumo, soy el único invitado en creativo que ha podido fumar. Tomen eso. Carnal, para mí fue un momento muy épico del podcast. Desde que llegaste, tenía pensado decirte a la hora que prendías el cigarro, porque sé que era un momento también en tu show en donde lo prendes. Sí. Y estaba esperando que trajeras la cajetilla de cigarros y pues eso no falla. Ahí la pusiste en la mesa, tenías como que cara inquieta y dije, pues si este güey me va a aguantar 2 horas, okay, seguramente. O sea, fue un premio. Estar. Sí, no fue un premio. Yo quería que pasara y pasó y... Porque, por ejemplo, Rivers fuma, pero es del gay. Sí. O sea. Pero fumas vape. Sí. Es de vainilla. Niño chiquito, sí. Esa cosa sabe, o sea, la neta, el vape sabe bastante cabrón. Yo el cigarro, te platiqué ahorita la historia de que la primera vez que yo fumé lo recogí de la calle, un cigarro que alguien más había tirado. Ese mamón. Y es asquerosa esa historia. Pinche vagabundo, sí, tiró una bacha y este güey la levantó. O sea, tenía 12 años. Pero quiérete, güey. Sí, o sea. Sí, sí. Pero en retrospectiva lo agradezco porque ahora siempre que pienso fumar me acuerdo de eso. Y en mi vida yo creo que me he fumado unos 2 o 3 cigarros. Los guardo para momentos especiales y... ¿Cómo qué? Pues momentos... Sí, yo también. El nacimiento de mi hija, ¿no? No, sí. Cuando falleció mi abuelo me fumó un cigarro. Ok. Sin razón, nada más le acompañó un cigarro un ¿De qué falleció tu abuelo? De enfisema pulmonar. No. Pues falleció de... De viejito, ¿no? De edad adulto. Sí, sí. Pero lo curioso de mi abuelo es que falleció mientras estaba cagando. No. Sí. Yo compro esa muerte. Si a mí me sí dicen, oye, güey, te vas a morir porque se te atora una gomita en la garganta o te vas a morir cagando, claro que te quieres morir cagando. ¿Sabes que sí? Solo por joder al que te tiene que sacar de ahí. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, porque es un ya me voy y alguien más limpie, ¿no? O sea. Sí, sí, sí. Y seguramente, y cuando, digo... No sé, porque nunca me ha tocado estar cuando alguien fallece, pero el esfínter como que se te afloja, ¿no? Pues estás en el lugar indicado. Exactamente. Sí, sí. O sea, incluso es un acto de generosidad porque te estás cagando en donde te tienes que cagar, güey. Sí. Entonces, la neta, yo compro esa muerte, o sea, toda la vida. No me estás jodiendo si se murió así. Sí, sí, sí.
Y no se agüita la familia que estés contando por ahí, güey, que tu abuelo murió cagando. O sea, nunca lo había contado, digo, que en paz descanse gran abuelo, la neta. Pero grandes historias de abuelos, porque tu otro abuelo es torero. Mi otro abuelo es torero que aún vive. De hecho, mi estudio está en casa de mi otro abuelo. Sí. Y de mi otro abuelo, el que murió cuando estaba yendo al baño, cagando, él, pues. Él era el papá de mi papá. Y la neta es que mis abuelos, me tocó la fortuna de que fueron muy buenos abuelos. Mi papá era el hijo consentido, entonces a mí por proxy me tocó ser el nieto consentido. Ok. Siento yo, ¿verdad? Tengo 20 primos que me van a mentar la madre después de esta entrevista, pero jodan. Pues bueno, lo que es, ¿verdad? Sí, que se jodan. Pero fue una buena vida con mis abuelos, me tocó disfrutarlos mucho. ¿Tienes alguna historia que pueda superar al abuelo cagando y muriendo? Para no comprometerte, güey. Estoy pensando, déjame pensar. Yo creo que tengo una mejor historia. A ver. Tenemos un clip, un video que quisiéramos mostrarles. Ok. ¡Chinga! Necesidad cero. Cero. Cuéntame de ese comercial, güey. Podemos decir marcas, no hay pedo. Ok. Pues nada, era un comercial que se supone que era una sátira, era una parodia. Ajá. A los comerciales de Estados Unidos de seguros, de vida. Ok. Que sale una chava siempre así súper alegre, como que, hey, si te mueres, te salvamos, ¿no? Uh-huh. O lo que sea. ¿Por qué volteas a ver, pendejo? ¿Qué dije? A mí tampoco me gustó eso. Le hubiera venido a ver a tu abuelo. Ya, la telepatía, güey. Y te la aguantaste y lo respeto. Porque era un gran chiste. Me la aguanté, güey. Me la aguanté. No, güey. Perdóname, prosigue. Ok. Te invitan a hacer este comercial, que era una parodia. Sí, sí, sí. Me lo comentaron desde antes. Mucha gente pensó, dijo, ay, River no sabe lo que se metió. No, sí sabía. Okay. Pero yo dije, es una parodia. Está padre, es una buena marca. Y la neta estaba muy emocionada por es una buena gorra también. Sí, esos son los bloopers. Que tú hiciste una video reacción a tus bloopers. Sí. Que pusieron el 1% los bloopers. Okay. Yo me trabo mucho de hablar siempre. Sea la frase que sea, sea lo que sea, tengo muy mala dicción. Y tienes un problema con la R, ¿no? Sí, a veces sí, a veces no. Ah, ok. Depende del día. ¿Un jueves? Un jueves. En la noche sí. Ok. Sí. Y a las 12 de la noche deja de haber problemas. Sí, exacto. Ajá. Nada más para ver si. Sí. ¿Te molesta si fumo, Roberto? Por favor, fuma. Ok, gracias. Prosiga. ¿Por qué a mí me preguntaste? Porque tú fumas. Ah. Bueno, tú fumas. Por eso. Bueno. O sea, tú sí lo ves como algo gay, mal visto, sí. El fumar vapes. Sí, yo desprecio a la gente que vapea. Mira, se te antojó, güey. Yo... Pero pues la misma te aplican a ti con los rojos, ¿no? Que son los. Ah, sí, no, sí. No. La gente dice que blanco es ese puto. Ya. Ni pedo. Asumo. Lo que es. Ajá. Y me responsabilizo, pero al menos no va a pegar. Es que alguien le tienes que tirar, por eso me tiras a mí, ¿no? Claro. Es como que la manera de... Y tú le tiras a los que no fuman. Como la cadena de violencia. Sí, sí, chido. Tiene que existir, tiene que existir. Y terminamos con... ¿No? Sí, la neta, claro. Debería fumar. Con levantabachas Martínez. Entonces te invitan a hacer este comercial. Ajá. Que tú ya sabías que era una broma ese comercial. Claro, en sí mismo. Sí, me platicó, fue muy profesional, me platicaron el storyboard, todo ese desmadre que hacen. Y dije, va, está chingón. Fui a grabarlo. Cuando vi el outfit me preocupé. O sea, cuando vi los pantalones khaki, el polo rojo y la gorra, dije... Sí, pareces cajera de Chibi. Sí. Sí, la neta sí. Y dije, puta. Bueno, es prometerte el papel, ¿no? Es claro. De broma, es una sátira. Y luego ya se grabó el comercial. Y me iban a avisar antes de que saliera. Eso no pasó. Ok. Era cuando estaba en Barcelona, horario diferente, entonces yo me levanto allá y me meto a Twitter y lo único que veo es una secta de gente con fotos mías haciendo esto. Yeah. Y dije, no mames, se filtró. Le voy y pregunto, oigan, ¿qué pasó? No sé qué. Ah, ya lo subimos. Y yo, pero si era un comercial real. Es que sí, pero... O era una parodia. Era una parodia. Pero si anunciaba algo real. Sí, claro. Pero anunciaba sneakers, güey. Sí, o sea, me lo iban a enseñar antes, lo iba a ver, dar mi opinión, etc. Eso no pasó. ¿Tú hubieras autorizado ese comercial? La neta sí. A Chile, ¿sí? La neta sí. O sea, el problema es que no se ve tanto como una parodia cuando realmente sí lo es. Como que les faltó forzarla más. Ya está forzado. Sí. Le faltó forzar la más. O sea, te quedas en la duda si realmente lo querían así. Exacto. O si salió así por accidente. Exacto. Yo tengo mis teorías de por qué tanto la puteada. A ver. Creo que tiene que ver con los bloopers. Ajá. Porque cuando haces esto, tenías... ¿Eh?
Palo. Es nuestro nuevo GIF de desde el cero de la silla. No puede ser. Siéntanse libres de recortarlo. Oh, este, no. Cuando vi los bloopers, tenías un diálogo cuando hacías esto. Sí. Y lo quitaron. Sí, es que no, grabé 700 tomas. Ajá. Diciendo algo con este brazo, con el otro brazo, no me salía. Ya al final no senté mi pulgar. Este, también hice una mordida, la típica mordida de, del chocolate. Ajá. Y no salía. No salía, me comí como 18 chocolates en una así. Digo, este, puedes escupirlos. Sí me decían, pero me iba a dar asco escupir. Bueno, yo soy bien asqueroso con eso. Y dije, me voy a vomitar aquí. Estamos grabando el comercial y yo aquí con mi desmadre. Entonces, fue realmente, o sea, fueron muchísimas tomas de todo. Y siempre me decían, ok, ya lo hicimos así, hazlo con tus palabras, ¿no? Okay. Y dije, ah, qué chingón, ¿no? Van a poner, locos, ¿no? Sí, de que van a poner, pues, en, como Rivers. Yo soy yo. Sí. No, pusieron la que más estaba así como doblaje al español y así, y ya está. Así fue como salió. Yo te voy a ser sincero, cuando vi todas las tomas de bloopers que tenías líneas, lo primero que pensé fue, ¿cuántas veces la cagó Rivers? Para que ya no me dijera que el director esto. Dijo, mira, pon donde pone el dedo, güey. O sea, ya chingue su madre, ¿no? O sea, vámonos con esa. No, la verdad, sí. O sea, era una grabación. ¿Cuánto tiempo grabaste? Era una grabación, duró? Creo que de 3 horas, duró como 5 o 6. ¡Hala madre! ¿Y cuánto dura el anuncio? 10 segundos. Ok. Tenemos el anuncio. No. Tenemos el anuncio. ¿Blureado? ¿Con audio? ¿Blureado? ¿Blureado? A ver. A ver. Sí, no, mi squad se burlaba de mí. No te preocupes, puede ser por hambre. Te presentamos Seguros de Emergencia. El único seguro que cubre tus errores en el juego y te compensa con el Emergencia. El hambre causa accidentes, Emergencia los cubre. No, es un gran anuncio, es un gran anuncio, la neta. Es un gran anuncio. ¡Aprecien el arte! ¡Aprecien el arte, güey! Mi duda es, ¿por ¿cuál? Qué el giro? ¿Así me dijeron? Ok. O sea, era exagerado. Era lo más que pudiera, te lo juro. Y con izquierda, con derecha. Es un gran anuncio. Ay, güey. Debí de haber cobrado más. Ay, güey. Pero así aprendemos. Sí. A mí, a ver, ya, yo te comenté fuera de cámara, a mí sí. Me cogiste el cel y parado, o sea, sí, sí, sí. Pero así se aprende, así sí, se aprende. Sí, sí, sí. Y estoy seguro que el próximo, ¿o ya hiciste otro comercial? Ya grabé otro. Ok. Sí, no y, puedo decir de qué es, pero ya grabé. Ok, a la mano. Sí. Bueno, ok. Me matan. ¿Neta? Sí, firmé contrato, ok. Sí, por mi vida. No, ok, pero ya te estás más a gusto con ese comercial. Sí. Ok. Sí, es ya más, lo grabaste. Ya lo grabé. O sea, y no lo has visto. O sea, ahorita no. Puedes salir y. Sí. O ya. Sí, güey, ya. Sí, probablemente mañana me levante y esté lleno de sobra porque lo editaron y me hicieron ver mal o algo así. Sí, sí. Sí. ¿Y vuelves a hacer esto? No. Dude. No, eso ya está. Eso cobro más. No, no. ¿Tus estrenos terminas con esto? No. ¡Bata! ¡No! Si llegas 1 millón ahorita, ¿tu canal le va a ser así? Si llega 1 millón ahorita mi canal, le hago si así. Si ahorita, a ver, hay 58,000 personas en el en vivo. Es una orden directa y muy pequeña. Vaya usted al canal de YouTube de Rivers. ¿La Rivers o Rivers? Rivers, ¿no? Rivers. Rivers, nada más. Lo voy a Rivers. Ahí están las redes. Vayan al canal de YouTube de Rivers y suscríbanse. Oye, loco, ese no es mi TikTok. No me digas eso. ¿En serio? Ese no es mi TikTok. Ese no es su TikTok. ¡Qué bárbaro, producción! ¡Vamos! Vayan ahora mismo al canal de YouTube de Rivers y nadie suscríbanse. Nadie te está haciendo caso, te informo. ¿Cómo es tu gente? ¿Cuánto llevas? ¿Cuántos hay? 986. No, pero es que ahí se tarda en actualizarse. Tienes que checar en YouTube Studios. Y lo 986,000. Necesitamos 14,000 personas nada más. Ajá. Sin pedos, hoy se logra. Hoy llegas a 1 millón en YouTube. Si no, fíjate bien. Ajá. Si no, le pongo un putazo a Ruby. Va. Así. Okay. Así. Va. Te lo prometo. Me parece. Va. Esta es una. Me parece. 987. Así. Nada más en 10 segundos llevamos 13,000 menos. Vamos a ver. Vamos con otra imagen, si son tan amables. Mira, más, ese niño podía ser presidente. No, sí, pudo haber sido todo y no lo fui nada, güey. No, pues esa es mi primera comunión, ¿qué te digo? Primera vez, probando el cuerpo de Cristo. Bien, eres una... Como dicen en la iglesia. Sí, pues, claro, eres una persona espiritual.
Fíjate que lo era. Toda mi niñez, okay, fui a escuelas católicas, fui monaguillo incluso. No me digas, ¿todo bien? Fui a campamentos católicos. ¡No! ¿Todo bien? Todo bien. Gracias a Dios. La verdad es que la gente que conocí, muy buena gente, muy cerrados en ciertos temas. Claro. Y por eso fue lo que me acabó alejando de la fe. Pero toda mi formación educativa hasta la preparatoria fue religiosa. Ok. Y en preparatoria me peleo justo con un sacerdote. Porque íbamos a un club, un club después de la escuela a jugar fútbol y ahí era un club como religioso. Okay. Y había como una pequeña junta de 15 minutos con los sacerdotes en donde nos platicaban ciertas cosas. Y me acuerdo en retrospectiva de la junta y sí está un poco rara porque, pues yo me acuerdo, por ejemplo... Niños, vamos a la junta, no, quítese pues, toda la ropa. No, sí, quítese, tócame aquí, pues no. No, yo me acuerdo, por ejemplo, un amigo, un compañero confesándole a un padre enfrente de todos que se había masturbado y como que estaba raro. Ok, ok. Y me acuerdo puntualmente cuando estaba en tercera secundaria a punto de salir que tuvo una decisión con un padre porque estaban hablando sobre un tema del aborto y yo dije algo sobre que el Estado tenía que ser laico, porque al parecer así tiene que ser. Sí. Y se enojó conmigo el pues no era un padre, era como un, no sé qué, es un... ¿Diácono? No es un diácono, es un... No ¿ministro? No, no es ministro, no recuerdo. Es un vato ahí que les ayuda limpiando, pues, o sea, era un sacerdote, vaya. Ah, ok. Y desde ahí como que implantó un poco la semilla de la duda y lentamente me empecé a alejar de la religión. Y ya en preparatoria, pues ya la prepa sí no era religiosa. Entonces, la neta es que sí aprecio mucho la formación religiosa porque me dio disciplina. Ok. Me dio muchos valores que hasta la fecha me han ayudado. Y me tocó salirme en el momento que me tenía que salir. O sea, qué bueno que hasta noveno o hasta tercera secundaria fue cuando me alejé un poco de la religión. Y llegué al punto de que me cagaba, o sea, no me gustaba y era muy repulsivo. Y ahorita la verdad es que me gusta, o sea, aprecio mucho la... Más que nada la ceremonia de la misa se me hace algo muy bonito. Okay. La musicalidad, en general la arquitectura de las iglesias, el cómo te hace sentir, el lo que hace sentir en las demás personas, se me hace algo muy chingón. No, obviamente no. Es como, por ejemplo... no sé, algunas prácticas esotéricas que dices, pues yo no creo que me estén leyendo las cartas, o que me esté, pero aprecio el ritual. Okay. Me gusta el ritual y ahorita me gusta como que la musicalidad. Y... ¿Ha sido una misa negra? ¿A una misa negra? Ajá. No sé qué es eso. O sea, una misa cristiana católica pero con negritos. Ah, sí, claro. Sí. Ah, sí, yo creí que una misa negra era satánica. Bueno, sí. Ah, no. Y que no, has convocado a Satanás en los últimos 15 años. No. Ah, no, no. No, no, no. Sí, no, sí pero, he ido. Porque musicalmente, con todo maravilla. Respeto, es superior. No, son una maravilla. En todos los aspectos. Incluso, o sea, traen un desmadre, güey. O sea. Pues Kanye sacó un proyecto en donde hace, no me acuerdo cómo le puso, pero se junta con varias gente pues, de su pueblo, de su barrio, de su ciudad, lo que sea, y generan como que este coro religioso. Esa parte musicalidad en las misas negras son increíbles. Sí, ¿no? Sí, sí me ha tocado ir a algunas en Estados Unidos, obviamente. Ok. ¿Tú, Rivers, eres una persona espiritual? Normal. Ah, cabrón. O sea, normal. Esa, pues, creo en Dios y todo. No voy a misa. Okay. La verdad es que no frecuento mucho la iglesia. Es como yo, eres católico de sillón. Ándale, okay. A gusto. Por Bluetooth. Okay. Llega la información. Sí, así. Sí, ok, pero vaya. No, sí. Ni a favor ni en contra, que sí. Todo lo contrario. Exacto. Siguiente imagen, señor Rubén Tiflores. Ah, mira. Ay. Ah, chinga, te ves súper más chiquita ahí, ¿eh? Fue hace como 3 meses. No, pero no te pareces. Ahí está. Los lentes estás en vez distinta, bien cabrón. Por ah, no, ese es Juan, perdóname. Ese es Juan. Están ahí con Ari y Juan. ¿Dónde están ahí, perdóname? Ajá, estamos en casa de Ari y Juan. Ok. En el cerebro de Juan. Sí, son camaradas tuyos, mal pedo. Sí. Ok, sí, sí, la verdad. Últimamente nos hemos llevado más y los quiero mucho, me caen muy bien. Y son muy buenas personas. Son buenos niños, les mando sí, un saludo a los dos. Son buenos son niños. Muy buenas personas y son muy lindos, la verdad. ¿De dónde los conociste a ellos? Obviamente, digo, los streamers saben quién es el otro. Sí. Y estos güeyes, pues, son top. A huevo tienes que conocerlos. Pero, sí. ¿Cómo se dio el conocerlos en persona? Porque fue, creo que fue en un evento del Mariana de Halloween. Ok. Creo que ahí los vi en persona por primera vez, si no me equivoco. Y desde el principio han sido súper lindos, en todo, de verdad. Y creo que esa fue la primera vez. Fue un evento que hizo en Mariana, invitó a varios streamers y ahí estaban. Ok. Sí. Y ese fue en su casa, tuvimos un stream ahí juntos. ¿Hicieron stream todos juntos? Sí. Eso es algo que, digo, a mí me huele la chompa. Por ejemplo, no sé, yo le hablo a Roberto, oye, güey, ¿quieres hacer un Desde el Cerro? Sí, a huevo. Se pacta un día, pero es en vivo y tiene una duración, pues,
corta, por así decirlo. Ajá. O grabamos tirando bola o grabas el creativo. Pero ustedes todo es en vivo. Sí. Nunca suben cosas grabadas. Grabé, en el viaje a España grabé un vlog. Es lo primero que he grabado que no es en vivo. ¿Y qué me gustó mucho. Me gustó. Digo, yo pensé que iba a estar todo cagado, pero le fue muy bien, a la gente le gustó. Porque me puse como que hacerlo como, a mí me gustaría ver un vlog, ¿no? Entonces, esa fue mi primera vez grabando algo fuera de, sí que hacemos contenido, sí me llama la atención hacer contenido, porque obviamente no es lo mismo hacer algo en vivo. Uh-huh. O sea, las posibilidades de hacer algo grabado, o sea, hay muchas cosas que puedes hacer que no se puede hacer en vivo. ¿Cómo qué, por ejemplo? No sé, no me preguntes ahorita, pero no sé, o sea, por ejemplo... ¿Cómo qué te gustaría hacer? Esa es mi pregunta. Es que el problema es que en vivo, en los lugares, es un pedo por internet. Sí. Por ejemplo, yo quiero grabar los canales de go-karts, ¿sí? Y el pedo es que el internet en el lugar es una mierda. Uh-huh. Entonces, es un pedo llevar internet y todo eso, mejor grabado y ya, lo subo después. Ese tipo de cosas, o sea, por el internet más que nada. Porque claro, si tienes muy buen internet, vale madre todo. Y se ve mal. Y ni modo que lo hagas por tu teléfono, que te mamas todos los datos. Sí, no, no, aparte pues, para que esté bien producido, ¿no? Pues, si no, así es como que. Ajá. Ok. Fíjate, 991 mil personas ya van. Okay. Estamos a 9 mil de que Ruby se salve de un putazo. Y a su edad, cada golpe puede ser mortal. O sea. Pero recuerden que si llegamos hoy mismo al millón, Rivers nos va a grabar un nuevo. Vamos. Es más, yo creo que lo de caballeros, ahorita te voy a tumbar uno, pero en green screen, para que la gente lo pueda poner lo que quieran ellos y... Va a acabar en Instagram. Sí, como sí, claro, no, que sea un sticker, que sea un filtro de Instagram, lo que quieran, o sea, sirve para lo que sea. Un amigo tiene un problema. Yo pensé que se había acabado. O que un amigo te dice, oye, hace como 3 semanas que no hago popó, ¿qué hago? ¿No? Sí. Siguiente imagen, señor Rubén Flores. Ah, con los abuelos, el torero. Él es mi abuelo torero, ella es mi abuela. De hecho, justo ellos son mis abuelos en los que tengo mi estudio. Les ¿maternos o paternos, perdón? Son maternos. Maternos, ok. Sí. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Por qué ahí? Perdón. No, sí, sí. Se llama Evaristo y Rosa María, mis abuelos. Ok. Ahí fue, esa foto es curiosa, mi estudio está en el cuarto de mis abuelos y estaba en una bodega en donde ya hemos platicado de esa bodega, donde mi abuelo guardaba ciertas cosas. Sus pornos. Ajá. Yo acabé sacando toda la bodega y ahí monté mi propio estudio. Entonces, ¿no encontraste nada casi que, ay, güey, unas esposas? No, afortunadamente cuando llegué ya estaba, o sea, llegó alguien y lo vació y yo me topé con un cuarto. Bendito sea Dios. Sí. Entonces... Es el estudio antes de la remodelación, un Roberto ya un poco más joven. ¿Tocas guitarra? Un poco, o sea, no, obviamente no como tú, pero te sé tocar los acordes básicos. Pues yo también soy muy básico en la guitarra. Sí, pero no. tú sí tiendes, o sea, tú tocas mejor que yo, güey. Ah, bueno, o sea, no me atrevería a decir que toco guitarra, simplemente conozco música nada más. ¿Qué género te gusta tocar en tu guitarra? Pues es que no toco tanto guitarra. Yo estudié teoría musical y soy más teórico que práctico. Estudié una concentración en producción musical en la universidad, entonces... ¿Qué es eso? Una concentración en producción musical. O sea, que ves un productor musical. Se concentra un chingo. No, pues, sí. Hay carreras y hay concentraciones. Entonces las estudias así por concentración. Sí, dices, esto es música. No, pues es como en Estados Unidos está este concepto de major y minor. Ok. En minor. Tonos mayores son. Ah, no. No, major de tu carrera y, el, y a lo que te. Y lo, pues tu carrera chiquita. La gente de dinero como es, ¿verdad? Sí. No, disculpa por ir a la universidad. Así suena el privilegio. Entonces estudié una concentración en producción musical. Entonces sé teoría. O sea, sé teoría musical, sé leer partituras. Pero soy muy malo tocando. Okay. Entonces por eso te digo que, por ejemplo, el piano te puedo tocar también los acordes, te puedo identificar los acordes, pero tocar una canción se me dificulta. ¿Y no compones? He compuesto ciertas canciones, nunca las he publicado y porque nunca las acabo, fíjate. Una vez compuse una canción de Monterrey que me gustaba mucho, pero como que no la tenía. ¿De qué hablaba? ¿De Monterrey? Se llamaba Mi Ciudad, justamente. Ya existe. Estaba bonito. Es Chinampa, en un lago escondido. Sí, no, estaba bonito. me acuerdo, pudo haber sido el himno de... No, la neta, no, me acuerdo que lo escribí hace mucho porque en mi canción menciono mi edad. Okay. Y la había escrito cuando tenía 22 años y ya pasaron casi 8 años de que la...
Ya hace rato. Ya la ciudad es distinta. Sí, pero no me acuerdo por qué estaba hablando de esto. Bueno, bueno, por mi estudio. Esa foto. Fue que a toda madre, se juntaban el tartamudo, la disléxica y el disperso, güey. O sea, qué buen cotorreo traemos. Con mis abuelos sale una casa atrás. Ajá. Y esa casa surgió porque mi abuelo, cuando tenía un poco más movilidad, ya está, la verdad es que ya está muy grande, le gustaba mucho arreglar cosas y era una persona muy movida, al punto en el que yo de repente llegaba a mi estudio, él teniendo más de 80 años, y de repente estaba trepado arriba del techo con más de 80 años, o también antes tenía una camioneta y una vez que se escapó de casa de mis abuelos. Lo tienen encerrado. Y se fue, o sea, se escapó en su camioneta y se fue a torear y de repente nos llegaron videos de él toreando a los 80 años. No mames. O sea, era una persona muy movida. No, y toreando carros en Gómez Morín, güey. O sea. En Gómez Morín, sí. A los 80 años. A los 80 años, hay un video del toreando. No, tiene sus huevos. Entonces... cuando ya empiezan a crecer mis abuelos, empiezan a buscar a alguien que los ayude, a alguien que los pueda atender, porque ya son pues, adultos mayores. Y el cuarto en donde querían hospedar a esta persona era mi estudio, entonces me iban a correr, básicamente. Entonces yo les dije, espérense tantito, no me corran, les voy a conseguir una casa, que es la casa que está ahí atrás, para que mi abuelo pueda guardar sus herramientas, porque él tiene un cuarto de herramientas, y ese cuarto de herramientas que se lo quede el enfermero. Entonces, ahora está en ese cuarto de herramientas el enfermero y yo sigo teniendo un estudio. Entonces, esa foto es parte de una campaña, que para la campaña yo tuve que correr 21 kilómetros. Yo nunca había corrido 21 kilómetros en mi vida. Yo, ni siquiera juntando todos los kilómetros en toda mi vida, güey. Ahí traía buena condición física, la verdad, pero nunca había corrido 21 kilómetros. Entonces, hago esta carrera con una marca muy grande, me dan esta casa, que la casa, pues... ¿Qué marca era? La Home Depot. Saludos, tiene una carrera muy buena de 21K, que es de Carrera Tarahumara, Luis se llama, la corrí. ¿Te volvieron a pagar o qué? Me pagaron con esa casa, o sea, la campaña fue la casa. ¿Te pagaron con una casa? No, pues no es una casa, güey, o sea, es que la foto sale una casita atrás. Ajá. De esas casitas que montas ahí. Una casa, o sea, pues bueno, pregúntale a cualquier güey de Villa Juárez, es una mansión, culero. De hecho, la casa está más grande que mi estudio, güey. Sí, la neta es una... ¿Y no dijiste, me hubiera quedado con la casa? No, porque no había luz ahí, necesitaba los enchufes. Entonces, hicimos esta campaña, corro los 21 kilómetros, me lesiono, o sea, feo, güey, feo, así estuve una semana sin caminar. Porque me dio periostitis tibial, que te duele un chingo las tibias. La periostitis, ¿cómo no? Sí. La periostitis y la fascitis plantar. Yo por eso no como camarones. Sí. Pero bueno, ese para mí fue un momento muy bonito, pues porque de cierta manera me quedé con mi estudio. Ok. Sí. Y no me corrieron. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Sí, pero... Y luego ya, ahora para correr tengo que estirar. Desde ahí no me he recuperado. Y para jugar fútbol también tengo que estirar. Sí. Y espérate a los 30, papá. Ya estoy viendo medio 30. No, ya. No, y los 40, si me lo permite llegar la vida. Vas a ver que ¿A ti cómo te trata la edad? Muy digo, bien. Digo, sé que, y no te culpo, o sea, no creas que eso. Me estás diciendo viejo. O sea, no. Primero me dices gordo, ahora me dices viejo. No, sé que no me investigaste ni madre porque no tienes por qué. Yo ya tuve mi desde el cerro así, mi tirando bola, entonces yo te quiero tirar una preguntita para claro. que... Claro. Porque de repente veo que volteas al chat así nada más para ver. No, estoy viendo porque faltan 8,000 para llegar al millón. Estamos pues cerca. Vas a llegar al millón, felicidades. Gente, suscríbase al canal. Rivers, así, Rivers. Al TikTok no. Al TikTok no. Ese no nos hacemos responsables. Sí, no. No sabemos ni quién es esa persona. Lo capaz si es el ahorita. TikTok de alguien de producción, o sea, que dijo, es mi momento de aprovechar. Pero bueno, me ibas a preguntar algo. Fíjate. De la edad. ¿Cómo te tratan a ti los 40? O sea, muy bien, gracias a Dios. ¿Sientes que se te pasó muy rápido los 30? Sí. Eso da miedo, y, ¿no? Sí. Te voy a decir, y esto para muchos jóvenes, hay mucha gente joven, gracias a que está aquí Rivers, porque por general aquí nos juntamos pura banda ya de 27 para arriba, ¿no? Ajá. Puros de la edad. Pero sí, ya 993,000, 7,000 nada más, no, 7,000 más, 7,000 más. ¡Vamos! Y Rivers nos graba de nuevo. No suscribirse. Pero ¿con sí, ese ánimo? Hay una barrera. Vayan a suscribirse. Hay una barrera que para mí, que es la de los 25. Cuando yo era menor de edad, no sé, 13, 14 años, mi sueño era cumplir 18. ¿Sí? Uh-huh. Ese es el único que piensas. Ya voy a ser adulto, voy a poder tomar y desvelarme. Y según tú, tu mundo va a cambiar. Uh-huh. Y de los 18 a los 25. Se siente como que muy cortito. Sí. Como que dices, chinga, hace poco yo era un menor de edad.
Pero te lo juro, hermano, que de los 25 a los 40 es una maldita resbaladilla, güey. Que de repente dices, otra vez ya es diciembre y otra vez es mi cumpleaños. Y luego un buen día tienes 28, 29 y dices, ay, güey, 30. Y yo empecé a hacer ligera a los 33 y de repente digo, no mames, ya tengo 40, güey. Sí, sí, sí. En nada, ¿eh? Y también por el tipo de carrera que tienes y que tenemos, que es una carrera que no es muy monótona, te está haciendo lo que te gusta y eso hace que también se te pase muy rápido, pero me identifico. Pero es, o sea, bueno, ¿no? O sea, yo me... O sea, claro. Cuando te lo pasas bien, se te pasa rápido el tiempo. Pues sí, pero te asusta, o sea... Pues claro, yo, pero imagínate que se te pasara lento y horrible. Y a mí la primera vez... Yo creo que es peor, ¿eh? Sí. Es peor decir, bueno, Franco, pues a mí el tiempo... O sea, tengo 35 y estoy a toda madre, pero odio mi trabajo. Ajá, ¿no? Sí. Sí, pero luego extrañas cuando se te pasaba despacio el tiempo. O sea, yo me acuerdo, y hay una canción del vato de Death Cab for Cutie con Chance the Rapper, y el coro dice, ¿te acuerdas cuando los veranos duraban para siempre cuando eras niño? Antes un verano era tres meses, me acuerdo que estabas de vacaciones 3 meses, duraba demasiado. Ahora el verano ya terminó y ni lo sentí. Y sí, el año se te empieza a pasar bien rápido y yo, pues digo, yo voy a cumplir 30, no tengo 40 todavía, pero sé que cuando cumple 40... probablemente diga, la madre, pues pasó bien rápido, porque yo me siento todavía recién graduado, por ejemplo, o estando en al principio de mis 20s, y la neta es que ya la vida no es igual. No. Tú tienes 23, ¿verdad? 23. 23 años. 23. Al chile, ves un güey de 29 y ya lo ves señor, ¿sí o no? Cada vez me convenzo más que no. Ok. Hace 2 años te hubiera dicho, sí, pinche vejestorio, ya el asilo. Sí. Sí. Ahorita que... A ver, culero. Oye, no se suscriban, el chile, la neta, no vale madre su canal. Que, por cierto, ya solo faltan 6,000. Sí. Eso a mis 20. Ahorita que voy a cumplir 24, 30, jovenazo. Ok. Jovenazo. Ya lo empiezas, o sea, a... Mira, ahí te va. A mí el primer trip me dio a los 24, porque a los 24 y medio estás más cerca de los 30 que los 18. Sí. Y a mí eso fue lo que me voló la cabeza. Dije, no mames. Pero la edad es mental. ¿Te sientes de 29 años? Pues pregúntale a un vato de 40 años que... ¿Te sientes de 40 años? No es mental porque pues hay leyes, tampoco no puedes... Sí, claro, no, pero, verdad. O sea, sí, a lo mejor las rodillas no es tan mental, pero... O sea, ni yo, la espalda. Yo, sí. Ni el cabello, pero todo lo demás. ¡Calvo! ¡Ahora ya me dije un pelón, güey! Nada, sí, saludos a Poncho. No, es que... Va a pelear Poncho, Sí, no, ¿vieron la foto de Poncho en Iris? Sí, sí, sí. ¿Está pelechando? ¿Sabes quién es Poncho en Iris? Sí, claro. Ah, ok. Pídelo de hola, mano. Tiene 23 años. Pero se está quedando sin pelo acá atrás, o no sé si de ahí se lo quitaron para hacer el cucurucho. Yo pensé que tenía una enfermedad que se le caía el cabello. No. Sí, me asusté, güey, porque es como 3 años más grande que yo nada más. Y dije, no jodan. O sea, para allá vas. Y ni eso, güey. Tú ve a Poncho a sus 40 y muchos. Pichato mamado. No, ya quisiera yo estar a los 22 como Poncho a los 45. Yo no me veo igual que él y soy más joven. Entonces digo, me va a ir antes. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, porque ya no hablemos de cosas de viejos. Rivers, tienes el... Tú te dedicas a jugar videojuegos y a cotorrear con la raza. Exacto. ¿Tienes algún pasatiempo? O sea, ¿qué haces en tus ratos libres? Jugar videojuegos y platicar con la raza. Nada más. ¿Neta? Sí. No, pues, ver series. ¿Cómo cuáles son tus favoritos? Ahorita estoy viendo Better Call Saul. Ok. La de que salió la otra de Breaking Bad. Sí, sí. Estoy picada con esa. Descansar, estar con amigos. Lo normal. ¿Qué más? Sí, juego también. ¿Qué juegas para relajarte? Porque no es lo mismo para streamear, es para darle gusto a la gente. Pues fuera de stream realmente lo que quieran jugar mis amigos. O sea, de repente se juntan y vamos a jugar esto, ya está. Depende de lo que sea. Normalmente no son cosas que jugamos en stream, es algo diferente. O sea, sí es mucho el estar viendo qué se consume en stream ahorita para ver qué jugar. Sí y no. Ya. O sea, por ejemplo, yo saqué el otro día jugué un juego de simulación, eras una cabra. Jugabas a ser una cabra, ese juego estaba muertísimo. Pero dije, puta, yo nunca lo jugué en su tiempo, lo quiero jugar. Y comías pasto. Sí, comes pasto, chupas a la gente. No, sí, sí, está cabrón. Cosas, pues escucha cabrón el juego. Está muy perro, está muy perro. Pero no es como que está en tendencias, ¿sabes? Costaba 10 pesos. ¿Qué están tendencias ahorita? Ahorita yo estoy bien desconectado. Se está jugando mucho Minecraft, se juega mucho. Bueno, Minecraft siempre ha sido. ¿Minecraft? ¿Sabes qué está en tendencias? Nuestro podcast. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Ah, no mames. El Minecraft, Fall Guys, creo que Fortnite sigue también, Fortnite. Bueno, ya de todo el año. Sí, o sea, son ya que están bien establecidos y no es muy raro que salga un juego que todo mundo esté jugando, al menos que sea como que algo que estaban esperando la gente, ¿sabes?
Por ejemplo, no sé, hay algunos juegos de miedo que toda la gente quiere jugar y todo el mundo lo juega. Uh-huh. Y ya. El ¿cuál era el que se puso? El Puppet Peter, ¿no? Pero hace muy, el Slender era algo así, ¿no? De un vato blanco que salía. Ah, Slenderman. Sí, eso fue hace como 3 décadas, no mames. Ah, ese. Se ve que no estás en comunión con nosotros los chavos. Sí, bueno, ese no, yo me quedé en ese. No, pero sí, dijiste era Slenderman, ¿cómo se llamaba? No, el Puppet Playtime se llama. Puppet Playtime. ¿De qué se trata? Estás en una fábrica de juguetes abandonada y está embrujada. Está padre. No. Yo soy bien cool. Y yo, está padre. Sí. Te gano, sí. Ok. Es horrible. Yo sufro. Yo de verdad, o sea, la gente piensa que lo finjo, que cuando grito, o sea, hay, obviamente está el niño cagón que dice, ay, todo actuado. Cabrón, casi me cago. O sea, no, soy bien miedosa. Pues una disculpa por lo de tu abuelo, o sea, no se refería a eso. No, la gente caga. De hecho, siempre que cago lloro yo. ¡Caca, es un homenaje! La neta. Bueno, eres muy miedosa. Sí, ese juego estuvo de moda, todo el mundo lo jugó, estuvo como en tendencia 1 o 2 semanas y ya. Ok. Pero así como que siempre están los básicos, te digo, Minecraft, Fortnite. ¿Y cómo decides como streamer? Porque creo que hay de dos piñas. Uh-huh. O sea, si quieres que te vean, tienes que jugar lo que está de moda. Pero tú ya estás establecida. Tú ya puedes jugar lo que tú quieras y tu chat, que déjame te digo, y no es cebollazo, lo digo de corazón, se lo comenté hace rato fuera de cámara. Primero se lo dije a Roberto, que tu gente que te sigue, al menos en los comentarios, son gente muy linda. O sea, obviamente siempre hay un cagapalos, pero hay de 1,000 comentarios, hay 10. Estoy viendo, toda la semana me estuve aventando los comentarios en tus videos. Fíjate, uh-huh. Para mí dice mucho de un artista, de un influencer, un talento, el público. Uh-huh. Y hay comunidades que son muy tóxicas, hay comunidades que son muy de nosotros a morir con este y chinguen a sumar a los demás. Uh-huh. Y tienes una comunidad muy bonita. No porque estén aquí apoyando, saludos mis queridos Sims. Aprovechen no para nada, suscribirse no al canal también de Franco. Suscríbanse Escribir. Al canal de Rivers porque nos faltan solo 5,000 señores. No mames. Pero te ponen puras cosas bonitas, güey. Sí. Y, o sea, te comentan puros pollitos, te amamos, la patrona, su puta madre, y que digas recapitulemos. Ah. Uh-huh. ¿Lo dices mucho? No la puedo decir. ¿Por? Me trabo. A veces se me sale, ahorita se me va a salir. A ver. Recapitulemos. Ok. Ahí está. Pero siempre que le quiero decir que estoy yo sola, me trabo. Tengo varios videos de eso. Entonces no se puede, no me sale. ¿Puedes decir, es imposible hablar mal de Arturo? Es imposible hablar mal de Arturo. Chinga tu madre. Es imposible hablar mal de Arturo. Ajá, pero... Es imposible hablar mal de Arturo. ¿Eh? Ahí está. Ahora di. Dale. R con R cigarro. ¿Cuál es tu pedo con la R? ¿Es algo? Pregúntale a mi boca, no sé. ¿Cuál es tu pedo con la R? No sé, de repente me sale y de repente no. No okay. sé de qué depende. O sea, siempre desde chiquita. No sé, a veces funciona, a veces no, cerro. Pero si es por días, un día malo sí. de la R. Hay días donde estoy demasiado trabada y le digo a mi gente desde el principio del stream, gente, discúlpeme, hoy ando en la mierda. Ok. Pero es ya. por cansada, por... Por pendeja, yo ya. Creo, más que nada. Sí, cansada no estoy, ¿no? Ya. De repente, no sé, es batalla más. No sé qué se deba, no sé. Nunca, no me he ido a checar, me debería de checar, no sé. Pues... ¿Y de qué pinche sífilis o algo así, no? No, no creo, pero... Digo, a lo mejor es algo de... Que se arregla con trabalenguas con, y ya. Sí, wey, o sí. con casa de adicción. Sí he pensado, ¿eh? Pero también, ahorita... Estoy normal, o sea, hablo normal. Cuando empecé a streamear, yo veía mi propio video y decía, ¿qué? O sea, no me entendía. Muy trabadita. Poquito a poquito he aprendido a mejorar mi dicción. Por el bien de la gente que me está viendo. Porque, okay. pues, obviamente, si no, pues, no me entienden, ¿verdad? Pero sí. Pero también te beneficia, o sea, el hecho de... Porque está esta voz como de locutor, uh-huh. que es como todo mundo tiene esta claro. imagen de la voz de locutor. Muy limpia, como impostada. Por ejemplo, el cantante de Cantabar también es una voz que tú vas a un Cantabar en muchos lados y tiene una voz muy parecida. Entonces, uh-huh. el tener como que estas imperfecciones te da un estilo. Obviamente lo tienes que Gracias. Pulir. Sí, güey, sí. Está chido que estés llena de imperfecciones. Pues sí, la neta está es chido que no sepas hablar. Hace que tu voz sea distinguible. Sí, a lo mejor, sí. O sea, te escuchan y dicen que, pues está hablando esta morra. A comparación de que si escuchan un locutor, sepa la chingada. O sea, que todas las morras
Hola, con la voz así, aguda. Pues, ¿no? Sí. Como medio... Sí, tengo voz personaje de anime. Años. Sí, sí. Sí, no, me lo han dicho, ¿eh? En gente mis tiempos no se le decía batillo. Sí, básicamente. Sí, sí. Desde sí. Esta morra es un batillo. O sí. Sea, es un güey con el ajá. Que puedes cotorrear y te tiras un pedo claro. Y no se enoja, no sé, sí. ¿Verdad? Yo creo por eso... No, bueno, no, una disculpa por lo todo. Sí, no, no, no. Yo creo por eso te siguen y te apoyan tanto, porque das una vibra muy así como de que te vale madre. Yo no te creo, pero parece que te vale madre. Sí, no, ahorita, si digo alguna palabra mal, vas a ver que la van a empezar a decir. Están poniendo mucho ¿qué? Meme, mei, mei, no ajá. Entendí, mei, mei. Sí, ¿qué tiene? Y que digas pastrami. ¿Qué hijos de puta? Dice, pregúntale cuando se respondió ella misma. Ah, loco. O sea, si ¿sí estás dañada? Sí, ando. Sí, me asusté, ¿sabes? Estaba bien, estaba reaccionando a un video de Oscar de la Capital. Ajá. Y saludos. Saludos. Y pone unas cebollas en el asador. Y yo digo, a mí no me gustan las cebollas. Y me contesté, a mí tampoco. Pero sí, o sea, es un así, un segundo otro, bien natural. O sea, yo estaba con mi baby, así, a mí no me gusta. No, a mí tampoco. Y como que lo pensé y dije, puta, estoy en vivo. Y dije, ya, mamó. Y veo los comentarios y todos de que cagados de risa. Ok. Pensé que nadie se iba a dar cuenta. Dije, ok, ok. Ya chingamos. Sí, ya chingué. Pura madre, todos de que, ¿cómo? Esquizofrénica y así. Si ves ahí algo esquizofrénica. Ok, no, pero. Es por eso. Sí. Pero sí está turbio, ¿eh? Contestarse solo. Sí, sí, sí está turbio. Pero, pues bueno, a lo mejor conmigo, lo pensaste un poquito, lo analizaste y fue que no, pues tiene razón. Y sí, creyó que era otra persona. Sí, como que me quise afirmar mi afirmación, ¿sabes? Me quise dar apoyo moral en ese momento. No, sí estás loca. Güey. Puede sí, ser sí, está mal, vas a checar. Puede ser. ¿Cuánto va el conteo? Traigo el morbo. 5,000. 5,000 personas tienen que suscribirse al canal de Rives y nos regala un nuevo así. Siguiente vamos. Imagen, señor Rubestel Flores. Ay, un pendejo. Y el Mariana. Sí, güey, sí. Es que ve tu pose, güey. Es que es un screenshot, es un screenshot de un stream. Sí, o sea, no estaba posando. Ok. Estaba yo caminando, me iba a poner así y la gente toma esas cosas. Ay. Sí, no es que yo posee así, pero sí me veo bien, güey, la verdad. Te digo que sí estás rara, güey, pero sí, rara en el buen sentido. Curiosita. Estás sí. Curiosilla. Sí, ahí estábamos, fue un stream, creo que fue su cumpleaños. No. No sé, fue un día que estaba en stream y le fui a molestar y ya está. Ahí también sí, dice la raza que hablas francés. Sí. ¿Es una puteada o realmente hablas francés? No, sí hablo francés. Un petit peu. ¿Eh? Un petit peu. Ah, y yo tampoco. Sí. O sea, hablas poquito. Un poquito. Pero, sí. ¿Estudias francés? Estudié francés. Ok, ¿en sí. Dónde? Toda mi primaria y secundaria. ¿Cómo son la gente de dinero, verdad? Pendejos. Sí, digo, porque en mi primaria daban náhuatl, pero bueno. No, pero tú ahorita, ahorita en el tirando bola que estábamos hablando de los puros, te tiraste una... Ah, sí. Ahí, no, hay un metré, no sé qué dijiste, de los puros en así Guatemala. Se le llama al güey que te lleva los vinos, al experto, maître, sí, de todo el francés. Pero es una palabra francesa. Sí. Ni te entendí, ¿eso ves? Sí. Ah, bueno, es que bueno, yo hablo francés, pero o sea, el no entendí la palabra, local, no sí, lo que es la zona sur, ¿ubicas? El croissant. Yeah. Sí. El croissant y de ella. ¿Ubicas Apodaca? Ajá. Por ahí. Ya, yeah, Apodaca, okay. York. ¿Has ido a Francia? No, nunca. ¿Has ido a Canadá? Nunca. ¿A Guyana francesa? No, nunca había... No, hasta aquí en corto, ¿no? No, nunca había ido ni nada fuera de acá. Nunca, hasta el viaje este que te digo. Ah, okay. Sí, nunca había tenido el gusto de ir a ningún lado. O sea, si te pongo a platicar con un francés, ¿sí le sacas cotorreo de perdido 20 segundos? Le entiendo perfectamente. No mames. Le voy a contestar súper pocho y súper sí, horrible. Claro. Pero me va a entender. Qué cabrón. Creo yo. Espero. ¿Cómo se dice vas y chingas a tu madre en francés? No sé. Literal. No sé. No, o sea, literal. O sea, a lo mejor no es que existe como tal. Cuando aprendes un idioma en la escuela, no lo aprendes con maldiciones. Sí. Si lo aprendes con un compa, lo uh-huh. Primero que aprendes son maldiciones. Yo me acuerdo que de morro llegó un güey que venía de Brasil o no sé dónde, y lo primero que me enseñó fue firio de puta, que es sí. Hijo de puta. Y no sé otra palabra en portugués. Obrigado. Obrigado, que es gracias, ¿no? Yo sé decir lloviendo.
Pero, por ejemplo, si lo aprendes en la escuela, pues aprendes. Va a ser un chiste malvado. A ver. ¡No! Se dice chubeando. Ah, sí. Vamos. Y no se puede. O sea, yo en alemán sé decir que no tengo hijos. ¿Cómo se dice en alemán? Ich habe keine Kinder. ¿Pero por qué aprendiste eso? Pues porque tu primera clase te aprendes a sobrevivir a presentarte. Y yo me acuerdo que en mi presentación... Hola, mucho gusto, no tengo, no tengo hijos. Sí, esas son las primeras cosas que le dije. Y bien Roberto y Jave Kaine Kinder. A lo mejor en alemán le traen un pedo con las luchonas y lo primero que hacen al presentarse es, hey, no tengo hijos. Puede ser. ¿Es neta que es tu primera frase que aprendiste, no tengo hijos? Es de lo que más me acuerdo. ¿Y cómo se dice Heineken qué? Y Jave Kaine Kinder. Y Jane... Heineken y Kinder. Y Jave Kaine. Y Jave Kaine. Kaine es no. Kinder es niño. Kinder. Ajá, pues Kindergarten. ¡No! ¡Jardín de niños! Sí, güey. No mames. Y aparte, en alemán, digo, siempre que hablo esto cosas ya es que una clase alemán, cultural. No sé, a todas las máquinas le ponen automaten. Entonces, si tú vas a una máquina de cerveza, es Bier automaten. Y de eso me acuerdo. La neta es que no sé hablar alemán. Francés, no sé. O sea, yo sí creo que nada más no sé presentar en francés, pero sí me siento por más favor, como... hagamos una escena. Imaginémonos que estamos en una campiña francesa. Que esto es un pequeño vinito rosado. No, yo tengo el nivel que tiene en francés. Es culo. Entonces, ella es una muchacha francesa, tú eres un muchacho que está de vacaciones en Francia. Esos son sus personajes. Siéntanse libres de improvisar. ¡Action! Ok. No kindergarten. No kindergarten. No, bonjour. Sí, yo soy Roberto. Ah. ¡Chingo! Je mexicain. Es que... Je suis. Je suis mexicain. Je voudrais aller à la boulangerie. Okay. ¿Eh? Panadería, boulangerie. Ok. Sí. Pero tú contestas sí, en inglés, güey. Ya me quedé sin frase. Te tocó la francesa más mamona de todo París, güey. La chingada, sí. Estamos roleando, me metí en el papel. Y a mí ya se me acaban las frases. Bonjour, je m'appelle Samantha, je habite à Monterrey, je rentre en un. ¿Cómo se va? Se va bien. Merci, oui. ¿Et toi? Je suis bien. ¿Y tú? Al chile ya. Al chile no. Pero te voy a decir algo. La seguridad no es todo. Sí. Ya cuando hiciste, con la manita así. Que para eso, y hoy yo estaba hablando, por eso te digo, el cigarro es clave, güey. O sea, el cigarro te hace ver mucho más seguro. ¿Mucho más francés o qué? No, para lo que sea que estoy diciendo, si traes un cigarro, el vato trae un puto incendio en el dedo, güey. O sea, te da más seguridad el cigarro. El cigarro te vamos da... A ver. Sí. O sea, tú cuando dices un chiste y traes un cigarro, se siente diferente desde el punto de vista del espectador a que si nada más lo dices sin... Ese mamoneo de escuchar incluso... Je m'appelle Claude. Sí. ¿Te la creo? ¿Friend? Alta referencia. ¡Ah, mira! Claro. Bien. Bien. Faltan 4,000 personas, solamente 4,000 personas más. Habemos 68,000 almas... Háganse una cuenta secundaria y suscríbanse ahorita mismo al canal de Rivers y nos regalan un nuevo... Si no quieren, no pasa nada, así. Amigos. No, no es una orden. A ver, no les estoy pidiendo, les estoy ordenando que lo hagan. ¿Qué otro idioma hablas, Rivers? Nada más, español, inglés y francés. ¿Y el inglés sí lo traes así al puro pedo? Sí. Tú en inglés estás cabrón. Eres blanco, no mames. Mi servicio becario era corregir exámenes de TOEFL. Porque ¿de quién? Yo, TOEFL es la prueba que tomas para el inglés. Era muy pendejo para el inglés el TOEFL, ¿o qué? No, y sí, el inglés, no tengo el mejor acento, lo traigo un poco oxidado, pero incluso es algo que quiero hacer creativos en inglés. No, mames. Sí. Siento que me voy a mentir, la neta es que sí voy a batallar, no tengo el mejor acento y tampoco estoy tan cabrón en inglés, pero sí siento que puedo tener una mejor. ¿Cómo se dice intrínseco en inglés? Intrinsic. Ah. ¿Y vas a hablar así igual de mamón en inglés? Intentaré. Porque está más difícil. No. Sí. El español es, a mí se me hace un lenguaje mucho más complicado. Incluso escribir en inglés, yo siento, a lo mejor es de ignorancia, pero yo siento que hay como menos caminos. Es un idioma más simple, el tema del acento es algo muy importante, la sílaba tónica en español, la diferencia del inglés. A mí el inglés se me hace un lenguaje más sencillo para escribir, la neta. Y para aprender, ¿no? Estamos y para aprender también, aunque en teoría, por ejemplo, el portugués debería ser más sencillo de aprender para alguien que habla español, porque tienen las mismas raíces. El alemán y el inglés se parecen, tienen las mismas también raíces. He aprendido más aquí con él que en 3 años de carrera. Ya ves, güey. Pero estás estudiando mecatrónica. Sí, pendeja yo. ¿Y construiste algo estudiando mecatrónica? Claro. No mames, ¿qué construiste? Sí, hicimos un robotito de Star Wars, el BB-8. ¡No!
¿Tú puedes hacer un robotcito tú sola? O sea, era de cartón. De lo que sea, güey. Era, o sea, era de cartón, pero el chiste, lo que tenías que hacer era que la cabeza se quedara siempre arriba, el bibit. Ajá. Que se quedara siempre arriba y mientras avanzaba. Fue un pedo. ¿Cómo? Pero... Así como imanes, rebajadito circuitos. Para nosotros. Imanes. Ajá. Un circuito, un Arduino y un controlito. Y ya está. ¿Extrañas eso? Sí, no. O sea, me gustaba esa parte de ensuciarte las manos y hacer esas cosas. El problema es que no ves eso mucho, al menos de que te toque. Depende mucho del profesor. Okay. Si tu profe le vale madre y te pone pura teoría, es pura teoría. Si es un cabrón que te está pide y pide proyectos, son puros proyectos. Entonces, dependía del profe. 100%. Pero sí, sí me sí, de repente sí. Digo, obviamente prefiero esto por mil. Pero de repente sí digo de que, ay, me gustaría tenerle todo el conocimiento para, pues, de hobby, ¿no? Hacer mi desmadre. ¿No? Horrible. Bien cabrón. Ahorita no sé ni sumar. Sí. O sea, batallo. Bueno, sumar sí. ¿Es difícil la carrera de ingeniero en mecatrónica? Sí y no. A te ver. La puedes pasar, dependiendo de los profes, te puedes pasar la carrera sin saber nada. Okay. Y así, cabrón, sin saber nada. Pero imagino que hay algunos libros de tronco común. Sí. Con los que, si un alumno se desespera, puede buscar tutoriales en YouTube y sí, buscar hacer sí. más yo cosas. Sí, yo vivía de YouTube. En las clases yo me iba. Okay. Mi cabeza estaba en otro lado. Y después me tocaba yo estudiar por mí misma y era con el libro y tutorial de alguien con un acento en inglés muy malo. Y un hindú. ¿A que sí? A huevo. No la quería decirme. A huevo. Yo lo digo. No, no para cualquier cosa, tecnología sí. Son unas eminencias. Sí. Sí. Y tienen todos los temas. Yo pensaba, dije, no mames, en lo que voy avanzando en la carrera. Sí, dije, en lo que voy avanzando en la carrera, va a haber un punto donde YouTube ya no me va a ayudar. Pura madre, siempre estuve ahí. Ya al final, mi último semestre, ya no había, loco. O sea, ya no había tutoriales. Yo me he enterado incluso. Clases de maestría que el profesor es tan huevón que son playlists de YouTube. ¿Sí? Son listas de reproducción de YouTube. ¿Sí? Y me contó un compa que se fue a quejar. Dijo, no mames, me vas a pasar el puto link en lugar de pagar lo que cuesta una materia claro. en la maestría. Sí. Pero la neta es que YouTube hace un muy buen trabajo en este tipo de carreras. Sí. Pero, vato, lo hablábamos hace rato del racismo positivo. Los hindús, no sé, los de la India... tienen su respeto. Creo que se les dice indios, si no me equivoco. ¿Sí? Creo que se es dice que indios. Hindú es la religión, ¿verdad? Sí, es cierto, sí, los indios. Indios. Sí. Qué bonito, los indios. De nada. Se siente bien decirlo. Los pinches indios, ay. ¿Cómo no estás funado, güey? No lo sé. Yo quiero ser así. Hombre, no, más. ya hablaste en un especial de esa palabra, te dije que fue el último que vi. Sí, yo soy de los muy que... Y te aplaudieron. Perdónenme, pero soy de los primeros que empezó a decir, hey, indio no es insulto. ¿No y es? Se chingó. Sí. No, pero bueno, pero está bonito decirlo. Si tú buscas un tutorial y te digo, tengo un tutorial de un mexicano y un indio hablando sobre circuitos electrónicos... O sobre robótica, la chingada, dices, sorry por lo malinche, pero estos perros tienen fama de eso. Sí. Te voy a decir, si buscas de matemáticas, los colombianos, Dios me los bendiga a los colombianos que hacen tutoriales, porque en pandemia, cuando yo tenía que explicarle a mis hijos cosas de matemáticas, los tutoriales de colombianos me salvaron la vida, güey. Parce. Siguiente imagen, señor Rubén Flores. Faltan solo 2,000 personas más. ¡Vamos! Bueno, ese fue hace como 2 años. Con es el señor que tiró el cigarro que tú levantaste. Ese, sí, fíjate. Sí tiene cara de que acaba de tirar un cigarro. Pero no, Jacobo, a lo que yo sé, no fuma. Ah, bueno. Jacobo Wong. Jacobo Wong. Él es tu carnal mal pedo, ¿no? No, fíjate que no, o sea, no nos llevábamos tanto hasta el podcast cosas. O sea, yo creo que lo habré visto unos 3-4 veces antes del podcast. Y en el podcast sí generamos una buena relación de amistad. O sea, llevan más... Vive aquí. Vivo aquí en Monterrey, ya justamente hoy grabamos un episodio de cosas, te mencionamos. Ah, muchas gracias. Hablamos del cigarro también. ¿Qué, hijos de puta? Usamos de referencia. Algo bueno. De un vato que fuma. Es que cuando eres modelo. Pero sí, para mí, lo he dicho muchas veces, el podcast cosas fue un parteaguas muy importante porque cuando yo empiezo el podcast cosas con Jacobo, yo ahí no hacía contenido porque me había retirado 2 años. Uh-huh. Yo tenía una agencia y me dedicaba a campañas publicitarias, apoyaba a más gente como en el behind the scenes. Uh-huh. Y el podcast cosas como que fue lo que me empezó a dar esa constancia y luego lo apliqué también a creativo y desde ahí empezó a crecer el proyecto. Entonces, esa foto fue en el capítulo 50 de cosas. Grabamos 50 episodios en un año, el primer año que lo hicimos. Y casi uno por semana. Casi uno por semana sin fallarle y el podcast la neta es que creció muchísimo y creativo también
se montó en esa ola. ¿Harías un podcast, Rivers? Si en algún momento sé cómo. Nadie sabe cómo hacer un podcast. Pero creo que tienes que tener algo, tienes que tener una idea, sí. No. Sí. ¿Qué? Perdóname, no es cebollazo. La única persona que yo he visto que se preparó y dijo, voy a hacerle así, 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 y se diseñó un software, bueno, realmente lo hizo alguien a quien él se andaba picando. Ajá. Pero que... No, yo hice el software. Y el software yo lo programé. Ah, ok, ok, ok. Digo, era un... Es... ¿El software sí, para qué? Para... Yo es que grababa el podcast y lo que hacía este programa era que cambiaba de cámara dependiendo de quién hablaba. Okay. Pero es una palabra muy grande para un script en Python. Era un script que yo corría encima de Premiere, que dependiendo de si el lado derecho era más alto que el izquierdo, cambiaba de cámara. ¿Lo cual no era más sencillo contratar a alguien? Pues no, fíjate que no. La neta no me le ponía Ron y de repente el podcast estaba editado. El peor es que si me oía cualquier cosa hacía un desmadre. Yeah. Y aparte era un corte muy robótico. Hay cosas, por ejemplo, cuando Franco se quitó los lentes en el capítulo pasado, que el robot no se hubiera dado cuenta que estuvieran pasando. Entonces, si yo estaba hablando y Franco se estaba quitando los lentes, esa toma, que acabó siendo el thumbnail del podcast, lo hubiéramos perdido. ¿Y por qué? Entonces, ¿nunca te quitas los lentes o qué? Rara vez. ¿Te los puedes quitar? No. Hasta que lleguemos al millón. Ya dijo. Sí. Faltan mil personas. Nada más. Mil personas para llegar al millón. Hoy se logra, señores. Hoy en el no cumpleaños de Rivers. Cuando lleguemos al millón, así, ajá, y yo me quito los lentes. Va. Y tú. Yo nada más. Te quitas el chongo, güey. Te sueltas el chongo, güey. Si te sueltas el chongo, se rompe el internet, güey. No, nunca me lo he soltado. ¿Nunca? No. Es el momento. Está muy largo el pelo. Tengo que soltártelo. No, es el momento. Es mi nueva misión. Agárralo tú de aquí yo. No, sin pedo. Yo lo amarro y tú. La neta trae una muy buena cebolla. O sea, si me esmeré para tener. Perdóname. Te esmeraste haciendo eso, güey. Sí. En su defensa está difícil. Me dio en la madre porque llegando lo primero que me dijiste fue, te viniste sin bañar. Claro. No mames, y yo me peiné, me eché. No, la neta, engaño. La gente que ve los podcasts ve que traigo demasiado, le eché mucho esfuerzo a esta cebolla. Sí, es una gran cebolla. Al final. Yo juzgo mis días por la calidad de cebolla que traigo y hoy sí. Lo único que tiene de cebolla es que la veo y quiero llorar, güey. O sea, si me dijeran, ¿compras cebolla para traerla a diario? Diría sí. O sea, esta es una gran cebolla. Sí la compraría. Ok. Bueno, estamos a 1,000 personas y Roberto se va a soltar la cebolla. Vamos. Y Rivers va a hacer así. Y yo me quito los lentes. Y Ruby se saca el pito. Así, va. De una vez, chinga su madre. Ruby se saca el pito. Vamos. Siguiente imagen, señor Rubén Ter Flores. Ay. La placa de los 100,000. De los 100,000. Sí. Que después de la del millón esta la va a usar de... Sí, de cenicera. No, ahí la tengo. La placa del 100,000 de Franco está en el baño. ¿Dónde lo ves? No, aquí la tenemos. Sí, ahí la vi. Orgullosamente. Pero está en la vitrina esa con... No, esa es la de... La de solo que había una. ¿Hace cuánto llegaste a los 100,000? En octubre del año pasado. Octubre, noviembre del año pasado. Digo, estoy viendo para hacer como un mini análisis del crecimiento que has tenido. Ajá. Del octubre pasado a la fecha. O sea, mames. Sí, Sí, octubre, noviembre, y eso por que ahí. No es tu red fuerte, o sea... Sí, no. Me decía mucho... O sea, yo cuando abrí mi canal de YouTube, o sea, pues yo veía... No, desde chiquita me acuerdo que veía los videos de la gente abriendo su placa y decía, no mames. Y la verdad, cuando yo abrí mi canal, e igual cuando empecé con los stream, nunca... ¿Ya? ¡Ya se llegó el millón! ¡Vamos! ¡Ay! Gracias. Que quede registrado el momento exacto en que Rivers... Su no Rivers, señores, ustedes lo lograron. Llegó al millón en YouTube. Qué chingón. Gracias. Qué perro. Ya puedo tirar la decisión aquí, estoy llegando acá. Sí, ya. Perfecto. Ahora. Qué chingón. No, te decía. No. ¿Qué? ¡Ah! Los lentes. Ahí va. ¿Cuál es la cámara? Ya no tengo balones. ¿Yo qué? Llevamos aquí media hora. No sé dónde está la cámara, Franco. ¿Dónde está la cámara? Es esta. Es el cuadrito ese. Ahí va. Lentes. Ah, qué momento. Siento que no lo vas a hacer. Una, dos, tres. Felicidades por tu millón en YouTube. Gracias. Más que merecido, más que merecido. Pero decías gracias. Que cuando veías que alguien abría el unboxing. Ah, sí, pues cuando abrí el canal yo dije, no mames, imagínate algún día tener la plaquita, ¿no? Claro. O sea, es algo que hace muy bien YouTube, creo yo. Eso de la placa,
no les atrae ninguna, o sea, ninguna, bueno, a mí no me ha tocado que ninguna otra red lo haga que premiarte por tantos seguidores o suscriptores o lo que sea. Entonces era como que algo que yo quería, pero decía, güey, no va a pasar, ¿sabes? O sea, no sé, como que lo quería, pero no. Okay. Se veía lejano. Era como un sueño guajiro, ¿sabes? Así como que no sé si pase o no. Entonces, cuando empiezo, y al principio me iba mal, la neta, me iba muy mal. Un video pegó y de ahí fue para arriba, para arriba, para arriba. Y dije, no mames, eran 10 mil, 20 mil, 30 mil. ¿Cuál fue y el video así, que pegó? Pegó uno donde yo reté a streamers que no tenían su setup completo. Era como que arreglándole el setup a streamers, ¿no? Okay. Entonces iba con gente que no tuviera cámara, que no tuviera micrófono, que no tuviera algo. Iba, les ponía un reto y les regalaba un micrófono, lo que le faltara al streamer. Se salió de control a un güey. Los retos, yo los planeé antes de stream, y era de que dile a tu papá que, dónde puedes comprar un dildo, ¿no? Ok. Hace cosas así. Entonces salieron cosas muy cagadas. El güey se metió en el rol, le dijo hasta cosas de más. A ese güey le iba a dar un micrófono, terminé dándole un micrófono, silla. No sé qué más le di porque la neta se y metió un fundillo mucho. Nuevo, porque el papá se lo acabó a patadas, ¿no? Ajá, sí. Y después de ese, empecé a subir y dije, ok, y ya empecé a cuidar más mi canal, empecé a contratar más editores y todo eso. Pero sí fue ahí como que... ¿Sentiste raro cuando tú empezaste a pasar en seguidores a la gente que seguías? Mm. Sí. Está cabrón, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Tú sentiste eso? Es que tú cuando... O sea, tú el concepto de seguidores es relativamente nuevo, sí. ¿No? Sí. O sea, pues tú, por ejemplo, un Polo Polo era un monstruo que era una de las referencias tuyas, uh-huh. Pero el concepto de seguidores no estaba ahí. O sea, por ejemplo, una banda ahorita como Maná, una banda sí, sí, gigantesca, sí. Pues no tiene esa presencia en redes. Pero a mí también el tema de empezar a pasar a gente que seguías en internet, en seguidores, dices, o sea, está raro. ¿No te porque los ves así y luego dices, órale. ¿No te pasaba que tú creías que les decían qué hacer? O sea, que eventualmente alguien te iba a decir, oye, yo te voy a arreglar tu vida, yo te voy a decir sí. Qué hacer con esto, esto y esto. Y yo pensaba que la gente, que en un momento pasé, ya tenía todo eso arreglado de su vida. Sí. Y luego llegué yo y dije, ¿cuándo, güey? O sea, ¿cuándo sí. Va a venir a arreglarme la sí, de que cuándo se me van a decir qué hacer? A lo mejor esperabas, teniendo 100 mil seguidores, sí. Voy a ganar tanta lana sí. Y dices, sí, ¿cuánta sí. La lana? Sí, claro. Sí, si totalmente. Tú no construyes ese modelo, esa forma de hacer sí. Negocios o de modelo de negocios, uh-huh. Nadie lo va a conseguir, no, claro. Nadie lo va a construir por ti. Sí, y sí. Se te puede pasar esta tensión que tienes en tus redes sin capitalizarse. Claro. Y eso está, sí, sí, sí. La neta. ¿Qué tanto piensas en eso? ¿Qué tanto te pone el, ay, güey, la semana pasada hubo menos gente viéndome, ahora hubo más gente, ¿qué hice? Mira, ¿te estresa eso? Sí, sí, antes más. Okay. Y antes me refiero a hace un mes. O sea, ni siquiera, sí, o sea, antes un mes. Suena nueva persona. Pero es que es diario. Es que sí, como, es que está bien cabrón porque para ti un mes, llevas 2 años de carrera, ¿cuántos? Sí, un año y cacho. O sea, un mes es un chingo de tiempo. Sí, es un chingo de tiempo. Sí, ajá. Entonces, hace un mes no tenías 1 millón de seguidores. Hace un mes no tenía 1 millón de seguidores. Sí, empezando este programa eras ¿sí? Otra persona. O sea, era ya, otra persona, ya. Wey, ahora ahora vas por eso te contestas a ti sí, misma. Sí, no mames, ya no voy a hablar. Por eso te contestas a ti misma, exacto. Porque cambias tan rápido que sí, ves, ¿no? Sí, sí. De hecho, a lo no mejor solo te estabas despidiendo de ti misma. Puede ser. No lo había pensado así. Sí, obviamente te preocupan esas cosas, pero yo creía, y eso nunca lo había dicho en el stream, pensaba decirlo, porque la verdad a mi gente le cuento todo. O sea, todo lo que yo pienso se los digo porque ellos mismos te ayudan como que a ver las cosas de otra manera, ¿no? Y yo dije como que, cuando esté en tal lugar, con tantas personas ahí, yo ya voy a disfrutar por completo. Voy a hacer lo que yo quiera, uh-huh. No importa cuánta gente me esté viendo. Y hasta hace 2-3 semanas no había yo estado tan relajada como para poder decir eso. Y dije, puta, pues, ¿qué quiero? O sea, ¿qué tanta gente quiero tener como para decir, ya, güey, de esto vives, este es tu trabajo? Disfrútalo al 100. Mm. ¿Qué? Cositas. No, digo la... Pero la... es parte del ser humano que siempre quiere sí. Más. Y siempre más, y es bueno, no es malo. Pero no. También hay que aprender a disfrutar todos los momentos. Porque si luego ya llegas al límite, ¿y luego qué más queda? Uh-huh. No, hay una anécdota muy buena. Uh-huh. Sale en un libro muy bueno que se llama El Arte de Perder. Lo pueden conseguir en Roberto Martínez. ¡Hijo de puta! No, es una Roberto Martínez.com. Aprovechando, vayan a mi restaurante también. Vayan a mi restaurante también, compren no sé qué. Y sí. Compren las sudaderas de Río. No, es una anécdota que la neta es muy buena, donde hay dos autores que están platicando. Era Kurt Vonnegut y Joseph Heller. Eran autores muy famosos en su momento, okay. El siglo pasado. Y pasa un multimillonario y uno le dice al otro, oye, güey, ¿no te molesta que este vato en una semana va a ganar más de lo que tu novela más exitosa va a ganar en toda su vida? Y dice, no.
porque yo tengo algo que este güey no tiene, suficiente. Si tú no pones tu suficiente o tu hasta aquí, nunca vas a poder ponerlo, porque siempre te vas a estar comparando para arriba. Claro. Y tú tienes que eventualmente generar medidas de éxito que no sean 100% cuantificables. Y eso, Maslow lo dice, es el último nivel de la pirámide. Sí. Cuando ya tienes la capacidad de generar métricas que no solamente sean cuantificables, sino que sean cualificables. Empiezas a valorar estar con tu familia, empiezas a valorar echarte un cigarrito en creativo, empiezas a valorar cosas que no necesariamente es más y más dinero y más seguidores y más seguidores. Y eso está chido, o sea, es algo natural. Y si tú no lo haces, vas a estar en esa montaña eterna de querer más y más. Pues está cabrón, está culero, porque toda tu vida estás educado. Toda tu vida. Yo también volteé. Sí, allá. Sí. Toda tu vida estás atrás, como, cuenta, como años, que ¿no? en este movimiento de que quiero más. Ya estás cerca de la muerte y luego... Sí. No disfrutaste. Te da una embolia después. Tú estás a dos cables de morir, ¿eh? La boca se te haga chicharrón y el culo carnitas. Ojalá que no, me daría mucha tristeza. Sí, no, no, no. No, yo tengo un contrato hasta los 80. ¿A sí, tengo, voy a vivir hasta los 80 años. Ya después veo si renuevo contrato o no. No ahí creo. Se evalúa la vida. Yo ¿no? creo que ahí ya... ¿Piensas en tu mortalidad o no? Sí. Sí, sí claro. Era, bueno, era lo que más me obsesionaba antes. Pero a ver, no era como que, no me quiero morir porque me la estoy pasando chido... O por, no, era, no mames, mis hijos están bien chiquitos. Sí, claro. Yeah. ¿Qué va a hacer Gaby sin mí? Y pasa el tiempo y aprendes y entiendes que un chingo de gente se muere todos los días y la vida sigue y sus familias siguen adelante y avanzan y lo extrañan. Y alguien me explicó, cuando tú te mueras, tu familia va a extrañar al papá, al esposo, no al dinero que generabas. Sí. Sí, o sea, no van a extrañar tu trabajo, van a extrañar a la persona. Entonces ya para mí me relajó un chingo. ¿Ya no te da miedo eso? No, ahora me da miedo la llorona. Sí. Y ahí iba yo. Sí. Es que tú también eres culo, güey. Tú sabes de qué es. Sí. ¿Qué es lo que más te da miedo? Así, tres cosas que te dan miedo. Perra madre. ¿La perra madre? No, es que tener oscuridad, no me da miedo, o sea, no me da miedo la oscuridad, pero sí me da miedo. O sea, por ejemplo, si hay un lugar oscuro a donde ir, no voy. O sea, no voy. Totalmente. ¿Qué otra cosa me da miedo? Los fantasmas y las cosas paranormales. Nunca he tenido nada con eso, pero mira, prefiero si existen y así para no ofenderlos, por si acaso se quieren aparecer. Máximo respeto. A toda madre, por si alguien aquí. Y yo creo que eso. Nada más eso. Sí. Sí, pues ¿a qué más? ¿Tú a qué le tienes miedo? ¿A las palabras de dos sílabas? Sí. No, yo le tengo... A la gente inculta. Yo sí le tengo mucho miedo a la muerte. O sea, también si es algo de lo que me clavo mucho y hay un libro también que se llama La negación de la muerte, se no lo escribí yo, que escribió un güey que se llama Ernest Becker, en donde dice, de hecho con ese capítulo de ese libro, abro el libro creativo, que también otro libro que pueden checar. Roberto. No, pero es un máster para el gol, eres el bicho. Mira, este libro lo saqué de una película de Woody Allen. Okay. Hay una, creo que era la de Annie Hall o no sé si era la de Manhattan, pero están como en una librería y este güey está con la actriz y la actriz como que quiere comprar, o la otra morra que salía en la película quiere comprar un libro de gatos y este güey le dice, no compres este libro de gatos, lee este libro. Y yo me acuerdo que le puse pausa y vi el libro y era La negación de la muerte de Ernest Becker. Entonces lo leí por mamador, fue un libro bien difícil de leer porque la neta no lo está disfrutando. Pesado y la neta lo leí por las razones incorrectas. Sin embargo lo terminé. Y me he notado varias veces dando vueltas el libro y decir, no mames, la neta que gran lectura. Y el vato básicamente dice que el ser humano es el único ser consciente de su propia mortalidad en el sentido, y tú lo decías ahorita, de que tú sabes que tú te vas a morir y la vida sigue, tus hijos van a seguir. Sí. En general el mundo va a seguir girando y la vida va a seguir existiendo y tú ya no vas a estar. Un perro no tiene esa realización. No. Esa realización es gigante y tiene el potencial de generar una neurosis. Entonces el libro se llama La negación de la muerte porque la única manera de no tener esa neurosis es engañarte. Entonces el güey dice que hay tres caminos con los cuales te puedes engañar. La primera es el amor, en el sentido de que pues la pareja la puedes idealizar como el sentido de tu vida, o incluso el amor de tus hijos, tú puedes decir, bueno, yo me muero, pero mi semilla va a trascender a través de estas personas, y de cierta manera voy a seguir estando vivo. El segundo es la religión, en la que te venden este caminito en tu vida, en donde te dices, bueno, la si tú te portas bien, muerte. Vas a ir al cielo y vas a ser feliz con todos tus amigos. Ese, de cierta manera, te genera una solución ante el problema de la mortalidad. Y el tercero, que a mí se me hace el más interesante, es el arte. El artista tiene la puñeta mental de que él va a morir, pero sus obras van a trascender. Entonces,
para mí es el camino más noble que tomar, porque cuando menos puedes tener la capacidad de impactar a otras personas en tu vida. O sea, si no fuera porque Steve Jobs se creyó la puñeta mental de que su arte era el sentido de su vida, no tendríamos iPhones, o catedrales, o estudios, o programas, o especiales de comedia, o podcast. Entonces, para mí el arte es una manera de negar, de cierta forma, la muerte. Y el libro termina muy pesimistamente diciendo que el chile todo es una pendejada, eventualmente te vas a morir y nadie se va a acordar de ti. Y este porque, libro no vale madre, ¿no? Porque nadie pendejo por comprar mi libro. Porque nadie ni siquiera va a estar vivo para recordarte. Y la realidad es que la humanidad es un segundo cósmico. O sea, en la escala de tiempo de la vida esto es nada, es un parpadeo. Somos nada. Es un granito de arena. Y la ironía es que este güey escribió este libro en su lecho de muerte y lo recuerdan por ese libro. Y ganó un premio Pulitzer, o sea, es un muy buen libro. O sea, que estaba equivocado. Pero la muerte me da mucho miedo también, obviamente, de mis seres cercanos, de mis seres queridos. Claro. Yo la neta es que no lloro más que en funerales, o sea, sí es algo... Pues es que ahí se debe de llorar. Sí. O sea, yo la última vez que lloré fue en un funeral y la antes de esa también fue en un funeral. Ahí sí me desahogo. Entonces me da mucho miedo la muerte porque también el no tener una creencia religiosa significa que esto es, aquí se acaba. Qué chingón y a la vez qué miedo. Pero esto es. Qué chingón porque no hay consecuencias. Ajá. Sí, o sea. Y qué valioso es esto. Si te da una flor que sabes que se va a morir en 3 días, 4 días, no sé cuántas las flores, le das valor porque está vivo. Si te da una flor de plástico, dices, no mames. Depende. Yo tengo una flor explorer que me duró un chingo de tiempo. Bueno. Entonces, lo que voy es que, irónicamente, la muerte le da vida a la vida. Entonces, es esta... reflexionar de la muerte se desperdicia. No me acuerdo. Según yo le pregunté si no traías encendedor, güey. Es que aquí me dieron... Le pusieron algo estupendo, chinga. Es el agua, venía truqueada. Oye, ay, güey, les quiero presentar a una de mis compañeras. Okay. Porque va a decirnos algo muy importante. Y de regreso tenemos una dinámica aquí totalmente en vivo. Desde el Cerro de la Silla, perras. Ah, al otro lado del estudio. Sí, perdónenme, tiene que ir hasta allá a la cámara y es un pedo. Listo. Ahora sí, amigos, paso rapidísimo a recordarle las últimas fechas que quedan para el show Gaby, porque afortunadamente las otras ya son sold out, solo quedan la de San José, California, el 10 de septiembre en el SAP Center, y la de Monterrey el 16 de diciembre en nuestra casa del Pabellón M, y también les quiero recordar que para la gira de Latinoamérica, que por cierto muchas gracias, que ya casi es sold out, solo quedan los últimos boletos para Perú, para Chile y para Honduras. Muchísimas gracias a todos los que ya compraron, y para la gente que acabo de mencionar los lugares, les quiero decir que es por favor, se meten a la página de francoescamillooficial.com. Ahí viene toda la información para los últimos boletos. Yo les digo, como siempre, todas las semanas, recómprenlos ya porque se acaban rapidísimo y ahora sí ya no queda casi nada. Regresamos a Desde el Cerro de la Silla con la Rivers y con Robert. El universo está lleno de putos y uno es el tío Robel. Se mete a mi cuarto, me ofrece una tostada, le huelen los dedos, atún también. Robel. Todo el mundo sabe que una charla entre amigos es mejor. Y los martes tienes una cita con Franco Escamilla e Iván Femat La Mole para platicar entre amigos y compartir anécdotas. Yo soy amigo del Brandon Moreno. Que le hagas como chihuahuense. Ese es chihuahueño, pendeja. las pedimos así precisamente por el vampiro. No te pierdas Los Amos del Universo por el canal de Franco Escamilla. Raza de Tirando Bola, ¿cómo están? Hoy tengo un invitado bien chingón. No, no la he vuelto a cagar. Bueno, si la cago, la limpio en corto y ni se dan cuenta. No, ahí está, ya. Te vas en 2 tiros, ¿eh? Tienes 2 tiros para meter las 3 que te quedan y la 8. Ok. O ya te fuiste. No hay nada mejor que una buena partida de billar con amigos. Franco Escamilla acepta la reta, no importa si son rayadas o lisas. ¿Cómo se llama ese DJ? No sé. La verdad, no sé. Nadie te conoce, hijo de puta. No eres nadie, pendejo. El punto es pasarla bien. El ruedo ya está listo y solo falta el retador. Aquí se llama, me vale madre. Pueden poner otra vez el cachito donde sea. Esto no va a pasar. No te pierdas Tirando Bola por el canal de Franco Escamilla.
Gracias a Valero, que casi se mata. Casi se muere. Ya está colaborando nuestra compañera Yami Cortés. Yami Co, ¿qué vamos a hacer? A ver, el día de hoy les traigo una dinámica. Se llama la torre inestable y es prácticamente hacer una torre. Van a tomar, cada quien tiene 4 vasos y 3 papeles. Van a tomar su vaso, ok, lo van a poner en la mesa. Van a poner un papelito, yo no tengo papeles, pero van a poner un papelito. Ok. Encima van a poner otro vaso y así hasta que se formen la torre con los 4 vasos, ¿ok? Está fácil. Está fácil, pero la cosa está en que ganas cuando logras quitar todos los papeles de un tirón. Okay. O sea, vamos a ir ¿los quitando. ¿Tres al mismo tiempo? No. Ah. Uno por uno. Pueden ya ir quitando uno chinga por uno. Cuando se quiten todos, gana. No pueden armar su torre. Es que ni siquiera puede armar la torre. Ay, maldita dislexia, regresa a los amigos. Puedes practicar tantito. Entonces, ya que está la torre armada, vamos a ir jalando los papelitos. Okay. Se van a ir cayendo los vasos y gana el que tenga los 4 vasos de nuevo en su forma original. Pregunta como tip, ¿empezamos desde arriba es más fácil o desde abajo? Yo creo que desde arriba es más fácil porque desde abajo se van a ladear los de arriba. Sí, esto ya jala más que acá. Sí, que el arquitecto termine. Sí, es que ella tiene el clima en contra. Sí, sí. Sí, sí, él está más fácil. Sin excusas. A ver, ¿listos? Pero bueno, no, hay que empezarla desde el principio toda. Es que ustedes la armaron, no, ustedes la armaron como si ya hubiéramos empezado el juego, ya estaba se la peló demasiado la armada. No, pues sí, la estábamos esperando. De compas, danos chance. Bueno, practiquen, venga. Así lo corremos, así desde arriba. Va, ¿listos? Pueden usar las dos manos. 1, 2, 3, venga. Uy, qué chingo rápido. ¡Ah, la concha de tu madre! Ármalo. No, la... ¿Qué pedo? ¿En qué momento? ¿Cómo? Yo estuve afuera practicándolo como 3 horas y no me salió ni una sola vez. ¡Sí, tú! ¡Ahora hay que armarlo! Ahora sí, ahora va de verdad. Va la chida, va la chida. Ahora va la chida desde el principio completo. No los acomoden. Todavía no los acomoden. Va, 1, 2, 3, todos completos. Ok, ya sé, no gané. No. Sí, no, era el cáliz, ganaste el cáliz, era de mentis. Sí, te puedo molestar por el micrófono. Es que trae, te apagaste el micrófono. No mames. Bueno. ¿A poco? No, ahí está el video. Ahí está el video. No, sí, necesito ver la repetición de esto. Puta madre. Rives, apestas. Mira, lo voy a hacer de nuevo. Vamos. Y Rives no va a acabar todo. A ver. ¿No lo has podido armar ni siquiera? No, ya vi por qué. A ver, ahí va. Pinches robots mataban gente. ¿Ok? ¡Chinga tu madre! ¡Pues sí lo hizo! ¡No! No, ya me gasté todo en la primera. Pues bueno, tenemos ganador de esta no, dinámica. No, me interesa quién pierde de estos. Olvídate quién gana. ¡No, chinga! Bueno, ya, ahora sí. Ya. Va la chida, venga, por el último lugar, muchachos. Me falta papel. Acá hay más papeles. Ah, pásame de allá, por favor. Acá hay más. Ay, se cayó. Chingada. Por ojete, mira, vas a perder, güey. ¿Y aquí qué? ¿Vuelvo a empezar? No, en donde te quedaste. ¿Dónde te quedaste? Sí, pon un papel. ¿Dónde te quedaste? Te falta uno. Ahí está. Sí. Empate. Yo vi empate. Empate. La buena, la neta, pero. Empate. Ay, güey. Esa es la. Pues bueno, tenemos ganador, segundo lugar y un tercer muy buen lugar. Pero hay un premio de consolación, porque a ver, ya anunciamos los libros de Roberto y la página. Pero la gente en el chat, Yami, nos está diciendo que hable, por favor, Rivers, de Mei Mei. ¿Qué coño es Mei Mei? Mi restaurante. ¿Tienes un restaurante? Chiquito, sí. ¿En dónde? Aquí en Monterrey. Ok. Sí, es como para Uber Eats y Rappi, así, o sea, las plataformas de Ok, solo de para a domicilio. O sea, sí es un localito, pero está chiquito. Ok. Es más pensado como para llevar, ¿no? Y es comida oriental, básicamente. Tipo pollito, así a la naranja, noodles, arroz, carne. ¿Sí? ¿Cuál es la página oficial para que la gente conozca el restaurante? MeiMeiMX en Instagram. MeiMeiMX y lo pueden pedir tanto en Rappi como en Uber. Sí. Ahorita está abierto. ¿Qué hora son? Las 12. Me quitaron mi celular cuando entré, no sé por qué.
Ah, para que no grabaras nada. Ah. Ah, no, cierra a las 10 de la noche. Yeah. Ok, sí. De lunes a domingo. Lunes a domingo. A las 10 de la noche, May May. Sí. Chingoncísimo. Bueno, gracias a nuestra compañera Yami Cortés y vamos. Tenemos el RNS y regresamos en vivo desde el cero de la silla, perras. Bienvenidos a su resumen de Noticias Semanal, el único programa que verifica todos sus datos mediante un laboratorio de changos superinteligentes. Pero ahorita están en huelga porque no le dimos su quincena de plátanos, así que no hagan mucho caso. Estas son las noticias. Un nuevo chatbot o inteligencia artificial con la que puedes hablar, de Meta, dijo que Mark Zuckerberg era raro y manipulador. Ya llegamos al punto donde un robot es más humano que Mark Zuckerberg. ¡Ven! No se sientan mal, hasta los robots hablan mal de sus familiares. ¡Qué gacho que tus propias creaciones se burlen de ti! Así de a sentir mi papá cuando Azul le dice que no le da risa. Deben especificar cuando dicen una inteligencia artificial habló mal de Mark Zuckerberg, ya que no sabemos si es un robot o una supermodelo que gosteó. La verdad es que no se requiere mucho para llegar a ese descubrimiento. Decir que el creador de una de las redes sociales más superficiales y más tóxicas es manipulador es como decir que el cojo feliz nunca será medallista olímpico. ¿Qué tan incómodo eres a la vista que hasta un objeto que solo sigue órdenes piensa? Creo que eres manipulador de más. ¿Qué eres, la mamá mexicana promedio? Y eso fue el chatbot. Imagínate lo que pensamos todos nosotros. Un fan de Elon Musk quiere probar que los Tesla no atropellan niños, intentando atropellar un niño. Ya vi a los fans de Jenny Rivera intentando probar que sigue viva. Estos fans están tan dispuestos a defender a su líder que si llegan a atropellar un niño, van a decir que es porque el Tesla es inclusivo. Puede que atropellen al niño y aún así sería más convincente que Mark Zuckerberg actuando como humano. Este fan hace a ver al fandom de los podcasts en México como convento de monjas. Ya le pondrán la calcomanía de bebé a bordo de la muerte. Elon Musk dijo que aun si le pasaba algo al niño, no importaba, ya que era uno de los de su primer matrimonio y tiene muchos más. Gracias por ver esta edición de RNS. Yo soy Rodley y los veo el sábado en el canal secundario. Amigos, paso rapidito para recordarles que se suscriban al canal de Permítame Ser Franco, con el cual podrás ver contenido exclusivo como detallitos y detallones con el señor Ruester Flores y la señorita Ana Valero, Psico y Psycho con la licenciada Gabriela Salazar y el boss Franco Escamilla, Te Lo Cuento de Otra Forma con el señor Macario Brujo y en este canal premio podrás elegir entre dos categorías, Agripino y Fam. Con esta segunda tendrás la posibilidad de estar en Meet and Greet cuando Franco esté en tu ciudad. ¿Y tú? ¿Ya te suscribiste? Continuamos con más en Desde el Cerro de la Silla. Y esto fue Amos del Universo. ¡Hola! ¿Ya estás fuera? ¿Ya? Ay, güey. Oye, Carlito, yo el fin de semana no tienes jale. Y yo tampoco. Y pues te quería invitar. Tengo una pachanguita. 4 o 5 camaradas. Es de quedada. Vamos. ¿Cómo es de quedada? Pues digo, que le digas a la comadre, voy a ir con la mole. Vamos a ir un ratillo. Hay unas chevecillas y va a haber banda. Digo, puros vatos y. No creo. Puros vatos, mole.
Dame una tía, hombre, y digo, mi señora sabe, y digo, de ahí creo que me voy a hacer la primera comunión, no la he hecho yo, y me van a planchar el traje. ¿Quién te lo va a planchar? ¡Vamos! Sí, yo creo que güey, siempre quería que te fueras conmigo. Se va a cagar Gaby, güey, la mira, conozco. Ya estamos peludos todos. Sí. Yo creo que ahorita puedes mandar patas por a sacar dinero del banco, y llegas, voy con la mole, y ahí lo avientas. ¿Cómo con cuánto crees que me dicen? No, pues entonces, señora, sí trae estándares altos. Pero no, deposítale más a la tarjeta. Piénsalo. Voy por un refresco. ¿No quieres nada? No, estoy bien. Chécatelo, chico. Qué chingada madre, güey. Yo digo que sí se caga Gaby, güey. ¡Ey, güey! ¿Qué onda? Sí. Chingo. Soy yo. Oye, ve, güey. Ve, total, ahí, hombre. Sí. Ahí tengo ahí vacunas para que te inyectes y no te pase nada. No, pero se va a enojar Gaby, güey. No, hombre, quédate. No se va a enojar nada, Gaby. No se va a enojar. Yo te doy permiso. Yo hablo con ella. Yo la convenzo cuando esté dormida. A ver, espérame. Déjame preguntarle al otro cabrón, güey. A ver, aguántame. ¡Olín, hijos de su puta madre! A ver, el dinero. El dinero, no te hagas, güey, San Pedro. San Pedro, espérate. El dinero, el dinero. ¿Qué? Sí, ve, güey. Que si voy a una fiesta con el mole, cabrón. ¡El dinero! ¡Allá no te me vayas, Ángel Miguel! Sí, hombre, no. Sí, vete. No te vayas a ver la troca, ¿eh? No te vayas a ver la troca. A ver, la lana. La lana con todos. ¡Esa, los dios a dólares! ¿Cómo ves este cabrón, güey? ¿Ves? ¿Qué te dije? Tú vete, güey. Que te valga queso y te llevas un paquetazo color verde, así vete de colores. No pasa nada. No quiero pedos, cabrón. No pasa nada, hombre. Mira, tú vete. Yo arreglo todo acá, que se quede dormida hasta las 2 de la tarde. Déjame le pregunto a este cabrón, güey. Estaba ocupado, güey. Aguántame tantito. ¡Uy! ¡Ay! Ya de esas, chifla. ¡A la fregada! ¡Ay, hasta me guiñó! Oh, yes, it's late, it's night. When the feel. ¡Ah! ¿Qué te pasó, mija? ¿Trae las muelas tronadas o qué? Tantito. ¿Mordiste hielo o qué? No me digas que tienes hijos, güey. Todavía está la cesárea. Espérame, hombre. ¿Qué pasó? Ya ves, güey. Es que este vato no me contesta, güey. No me pela. ¿Quién sabe dónde anda? No, mira. Vale, güey, ya me preocupa este pinche ángel, pero tú vete y pásatela bien, hombre. Ya ves que el ángel le vale madre. Digo, como que anda medio distraído, pero usted váyase, pórtese mal. Acabo que el amor es bueno. Tú no te preocupes. Último intento, ¿va? Déjame hablar con este cabrón. Dale. Ya nada más, a ver si ya acabó y te digo qué rollo. Chile, si no fuera cruda me internaba. ¿Quién me metió frijoles? Frijoles crudos en el culo. Ay, güey. Ay, mi pito tiene sal. ¿Quién me puso un salero? Güey, Chile. Oh, ya valió madre. Chécalo, güey. Checa este vato, güey. No, sí, voy a hablar con ¿sí él. Si es Ángel. Voy a hablar con él, güey. No, al Chile. Se me hace que. Es de los demonios míos, ¿eh? No, es Cachirul. Se me hace que es Cachirul. Es Cachirul, güey. Bueno, ahí te lo dejo. Déjame. Yo hablo con él. Con permiso. Estamos de regreso para jugar Calladitos se ven más bonitos. Nadie me avisó que era de negro, entonces me siento un poco que desentono, pero bueno, no importa, voy a presentar. La vieja que a huevo quiere resaltar, güey. No es cierto, nadie me avisó, se los juro que nadie me avisó, pero voy a presentar de mi lado derecho a las escamillitas del día de hoy que nos acompañan. Ale Valencia, Yami Roots y Paola Román. Un aplauso para ellas, los anculeros. Y tenemos al equipo favorito del chat, de la gente, es la verdad, no les puedo mentir. Tenemos al equipo de Frank Hollywood que nos acompaña, la Rivers, Roberto Martínez y Franco Escamilla. ¡Un aplauso para ellos! ¡A ganar! Y bueno, es momento que juguemos Calladitos se ven más bonitos, un caras y gestos. El día de hoy el tema son las películas mejor rankeadas del 2022, de lo que va. Según quién, Ana, porque lo según un artículo que vi en internet y yo le creo. Se llama mis huevos. Se llama la página. Mis huevos. Mishuevos.com. Y sí están medio difíciles y muy probablemente no las hayan visto porque yo tampoco he visto la mitad de las que están aquí, pero no importa. Normalmente no nos preparamos para la dinámica, ¿eh? No. A ver,
pues la hicimos no hace rato. No, no las he visto, pero algunas sí. Algunas sí. Abrimos nosotros. Sí, van a abrir ustedes. ¿Van a abrir el equipo de Frank Hollywood? Vamos. Ustedes no pueden ver, obviamente. Obviamente. Tú vas a actuar. Soy el único actor del equipo, pero confío en ustedes. Claro okay. que no okay. eres actor. Sé claro, conciso. Ok. Está fácil, se ve. Ok, sencilla. No lo he visto. Pero tú sabes los gestos así, la chingada así. 30 Chilena. Segundos no. para adivinar. Palabras, ¿no? No, él no sabe eso. Que Dios te bendiga. Vamos. 30 segundos para adivinar, comienzas. Tres palabras. La primera. Él, la, uno, un. Un. La tercera palabra. Marco, sí, pantalla, pero... tele, cielo, ser. Mundo, cuadrado, cuadrado, mundo, set. Mundo, un mundo. Esa es la tercera. Un pequeño grande mundo, un gran mundo. Un grande mundo, un oscuro mundo. Un asustador. La segunda palabra, cabrón. Maravilloso mundo. Un, no sé, fuego, mundo. Un oscuro mundo, negro mundo, camisa. No. Ah, un nuevo mundo. Al chile no se pacto al nuevo. Está nuevo, florecer. Qué pena que no sepan. Me encantaría que pasaran, se tomaran de las manos. Ah, sí, cierto. Tu madre. Okay. Mira, vas tú en medio, que es donde se siente más. Ok. No. Vamos. ¿Listos? Venga, niños, no pasa nada, vamos leves. Tengo miedo. Dale eso. Uno. Está bien. Venga. Dos. Tres. Vamos bien. Cuatro. Aguantamos otro. Ya. Ay, ya. Ok, muy bien. Mami, eres un Pokémon. Pokémon que te pasa por madre, ¿eh? A ver. Se aguantaba más, ¿eh? ¿Esa es nueva? Pélatela. Pues, ah, sí, no, del 2022, decía que sí. Pero que es que muy taquillera. Según, te digo, miswebos.com. 30 segundos, ahora. Cinco palabras. 200. La primera. Él. Él, la segunda palabra. El barco. El mundo de Pi. El siguiente barco. La canoa. El Titanic. Barco, yate, vele. El barco, la balsa. El remo. Barquito. La góndola. El. ¡Y otra palabra, güey! ¡Ya no hay más! El arca perdida. ¿Eran cinco palabras? En busca del arca perdida. Ah, no, jamás. Ah, no, toques, jamás. Toques, okay. Señores. River, te sí, toca darles toques a ella. Es okay. Justo quedarnos sin... O sea, ¿cómo dirías la palabra en? Poquito. ¿Cómo la compartirías? Aquí no da toques si te toco, ¿verdad? No. No. Okay. Okay. Espérate, sí, déjame ver si está... Sí, se ha apagado en cero. Ya nada más. No. Ahí ya le empezó a dar y van a sentir. Poco a poquito. Ok. Hasta que grites. Imagínate que explote el ojo. Somos rencorosas, River. No. ¿Ustedes me dicen, okay? Se imaginan que me explote el ojo. Aguantan hasta el 7. ¿Hasta el 7? No. ¡Oh! Pero poco a poco. ¡Ya! ¡Rivers! ¿Qué? ¿Le bajé? Sí, pero hay que apagarle. Pero todo bien, no pasa nada. Los sí, ya no hay. Sigue ahora tequila. Ok. Vamos. Ahora vente para acá para no, que ellos no vean. Para que no veamos. Perdón. Ahí va. Ahora sí, aquí ganamos mucho. Ok. Ok. Bueno. Está sencilla, sencilla. Mira, por la cara. Ok. Ya. Cuatro palabras. ¿Ya tiempo? Ok, cuatro palabras. La cuarta. La segunda. Mujeres. Niñas. Muchachas. Niñas. Niñas. La segunda es niñas. Ok, la cuarta. Putas, las niñas putas. La primera palabra. La primera, la. Ocho, las. Siete, las niñas. Cinco. Del otro lado. Tres, las niñas. Dos, las del cuadro, del juego. Del cristal. Las niñas del cristal, las no. Niñas sí. Del cristal. Las niñas del cristal. Ah, ibas bien. Sí. No, la más sonaría porque no te duela tanto. Faltó tiempo. Ah, está bien. Ah, era de verdad lo que en medio te da más. No sé, es teoría. Okay. No, yo creo que te debe dar más ¿quién da los toques? Directo. ¿No? ¿Hasta qué número llegamos? Solo hay una manera de saberlo. No, cinco. Chile. ¿Cómo hasta el cinco? ¿Estamos listos? Grita. Sí, no, está bien. ¿A cuál llegamos? Al cuatro. Vale. En la que sigue al seis. Al seis. Al cinco. No,
¿Quién va? Sí. ¿No? ¿Quién vio esas películas? Pues va a ser un 0-0, ¿eh? Sí, sí, sí. No hemos perdido. Va a ser un 0-0. Ok. A ver. Okay. Nah, nah, no me ves tan atrás. Shrek 4, ¿no? Sí, a huevo. Ahí, está, ahí estás bien. Ok. ¿Ya? Sí, ya. Dos palabras. La. La niña, la mujer. La viejita. La anciana. La abuela. Ay, la acabo de ver. Sí existe. Es terror. Muy taquillera. Soporte. Acuérdate que tenemos un vocabulario inferior. Sí, bueno. Sí, no le peguemos a la mamá. Sí. Ok. Ay, está fácil. Ah, ¿puedo verla? Venga. Shrek 4, ¿está listo? Shrek 4. Spider-Man. Tres palabras. Ajá. Ojo. Ay. Ojo, dos ojos. Vista. Vista, ver. Mirada. Vista. Ver. Ver. Visión. Ojo, ojo, visión. Observar. Visión. Ojo. Visión dos. La segunda visión. Ojos. La tercera visión. Concentración. Ojos. La tercera palabra. Ojos de fuego. ¿Artritis? Ojos de fuego. ¡Ah, me mamé! ¡Me mamé! ¿Qué te pasaste? ¿La viste? Me salvaste, güey, porque estaba fácil. Y empecé con fe, dije, ah, huevo. Y luego de repente nos tiraban ojos. ¡Entraste en pánico! ¡Me queda la madre! Pero, güey, que el ojos de fuego sacaste. Sí, el fuego. Claro. Lo mejor, sí. Artritis, yo pensé. Muy bien, no, no reciben toques. Bien, bien. Bien, vamos 1-1, vamos 1-1. Vamos a tratar de no salir humillados. No se vio nada. Me confundí. ¿Pero por qué la ves? Nah, sí, pues porque yo no veo. Si adivinan, la vieron, güey. Así, así. No, espérame, vamos a darles 45 segundos. ¡No, no, chile! ¡Vamos a chile! ¡Palabras, güey! Tenemos que adivinar. Con la abuela no les dieron 10 segundos. Espérate, espérate, déjame darle otra vez. ¿No te acuerdas? No mames. ¿El largo? No mames, espérate. Ya. Ok. Son 6, ¿no? 6. 6 palabras, ok. La primera. La. El. El. Los. El camino. Que lleva Belén. El estrecho camino. El pequeño. La insoportable. El ring. No. El rodor. El riel. No puede hacer ruidos. Qué verga. El pescado. El angelical. Aladino. El cielo. El sendero. El. 7. El estrecho, el fundillo, no sé. El caminito. No, está bien difícil. El callejón de las almas perdidas. Facilísima, güey, facilísima. El callejón de las almas perdidas. Sí, güey, o sea, por favor, más fácil no se puede. Roberto, te toca torturar a las niñas. Espérate, no le vayan a aprender todavía. Ahí está. No lo agarres porque se cae solo. Tan cero. Sí, 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 no, ya le moví. Primero le prendes. Espera, déjale, prendo. Y ya, a partir de ahí todo lo que hagas paso será pasito. No, por favor, Robert, esa poker face me da miedo. Pues que ya no sé cuánto es mucho. O sea, ¿cuándo sé cuándo parar? Nada más cuando estoy... gritan muy feo. Cuando empiezan a salivar, güey. Cuando... A la primera miada ahí le paras. Cuando empieza a burbujear la boca. Vas, vas, vas. A ver. Van 1-1, ¿verdad? Todavía. Ok. Ok. ¿Qué? Ah. Ok. Ok. Paola Rara, tú puedes. Ok. Tiempo. Tres palabras. La primera. Él. La. Él. Tercera palabra. La tercera palabra. Ciego. Buscando. No ve. Ciega. Miopía. Ciega. Astigmatismo. Segundo. Sí, ciego. El sniper, el pistolero, la pistola. ¿El policía? El ¿espía? Soldado, ¿espía? ¿El soldado de espía? ¿El agente? ¿El agente? Secreto. El agente. Agente ciego, el agente. Ciego, el agente. Invisible. ¡Ah! Invisible. No mames. El equipo. El agente invisible. Qué buenos somos, qué buenos somos. Al chino no sabía cómo ser invisible. No le hiciste bien. Vale. Venga, Paola. Estoy perdiendo, ¿eh? Roberto es un diccionario. Nah, 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 ok, en esas casas de nah, dos segundos para eso. Nah, nah. Mira, por poco no. Dos palabras. La, no el anillo. El señor boda. De los anillos. Proposición. Propuesta. No, propuesta. Matrimonio. Novio. Prometido. Dos. Novio. El prometido. El amor. Esposo. Él, segunda, tú y yo, la pareja, casamiento, matrimonio, cásate conmigo. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah!
Ahí voy. Va, va, muy bien, equipo. Pero si bien. Te vas a casar uno. Si te dejas. Vete, ya no, no, hay que ser legales. Vamos ganando legal. ¿Eh? Vamos empatados. Vamos okay. ganando. Okay. La casa no pierde, güey. Atención. Ok. Cuatro palabras. Baile. Yeah. Bailando. Bailando. Bailando por un sueño. Ok. Cuarta palabra. Bailando mujer, tú. Bailando río. Segunda palabra. Por. Bailando por. Por la. La. Vida. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Eh! Estaba entre esa y la versatilidad del arroz. Una de esas dos, güey. ¿Quién vale? Ella, yo no. No sé. No sé quién sigue. Ya, yo tampoco sé. Te dije que vamos ganando, güey. Sí, vamos. Vamos. Aparte ya viste, pero... Nah. Sí, la neta sí. Sí, güey, o sea... Muy bien. Está fácil. Sí. A ver. Ya. Ahora, tres palabras, la. Verga. Perdón, ¿es porno? La casa. La choza. La choza. Las casas, la torre. El faro, la... Las dos torres. Son dos anillos. La grande, la gruesa. La casa. La plancha. La villa. La vuelta. La cabaña. La toda. La fosa. Nadando. La ciudad perdida. Por eso... Varias casas, un edificio, carros. ¿Por qué apunto para allá con hijo perdida? Estamos perdidas. Perdidos. Ah, pero no voy a... Tacos de canasta. Ah, sí, sí. No. Denles, o sea, a ver. No. Yo les torturo a diario. Vamos a perder. ¿Cuál es No, que le. Uno y uno. Dale tú, dale. Vamos a ganar. Sí. Tanturo. Sí. Sí. Vamos a ver algo durísimo. Déjate que hay, déjate que hay. Seguro que vamos a ganar. Ya vimos por qué te dicen chaneque. No, pero por favor, hermana. Tranquila, tranquila, ¿no? ¿A cuál llegan normalmente? Al 2. 10. 6. Depende del día. No, hermano. Ya. No, dale. ¡Ah! Ay, sí, yo dónde. Llegaron al 4, güey. Qué más bien. Sí, gracias. Pues te toca a ti. Ah, no, tú acabas de pasar. Sí. Vas tú. Vas tú. Confiamos en ti, güey. Confiamos en ti. Vamos. Mira, entendí. Sí. No. Venga. Sí se puede. Vale. Rápido, dos palabras. Dos palabras. Escritor, la máquina de escribir, yo escribo, tú escribes, Libro. Escritor. El lámpara, luz, reflejo. Computadora, teclado. Resplandor. Teclado. Computadora. Oh, la segunda computadora. Palabra. ¿Qué es eso? La segunda. Mordida. Mordida. Galleta, moneda, hostia. Moneda. Oro. Oro. Mordida. Hostia. Morder, la mordida. Dientes. El pan. Rapea. General. La carta. El perro. Teclas. Código emperador. El emperador estuvo buena. No, está bien, rapeando. Sí. La venganza, digo, los toques. Te hubieras dicho Scube y ya con eso hubiera entendido. Sami va en medio porque se pueden pasar de lanza. Ok. No, se van a pasar, de hecho. Me porté bien, muy bien. Pero gradual, güey, no se pasa. Yo se los voy a dejar. Me deslindo. Mira, yo no sé, porque yo no quiero que me vayan. 41, güey. Me vayan a correr a mí. Piensa bien las cosas. Se acaba el programa, si yo no muero. Es buen momento, pero sí que tengo hipertensión. Se acaba mi futuro, estúpida. Voy despacito. Ahí va. Vamos bien. Dobla tu brazo. Dole menos. Dóblalo. Ya vamos a llegar al 7, ¿va? Eso. Tranquilitos. Venga, la concha de tu madre. ¡Súbele si tienes huevos! ¿No? ¡Súbele si tienes huevos! ¡Ay, no, no! Ya no quiero. Perdón. ¿Dónde quedó Rivers, güey? Se fue. Último. ¿Sí? La madre. Sí. Eso. No, por la honra. Último, digo, ya sabía. Hombre, más les vale atinarla porque me voy a pasar de chorizo. Ok. Yo no soy ella. No, es que se puede. No hay margen de error. Así que quítate. Ah, está bien fácil. Sí, está muy fácil. Venga. Dos palabras. La primera. La primera. Teléfono. Negro. Sí. Ah, está muy buena. Está muy buena. Y quiero pedir un aplauso al equipo ganador del día de hoy, equipo de Frank Soy. ¡Empatamos! ¿Cómo? ¿Empatamos o...? No, según yo ganaron. ¿Empatamos? Sí, ganamos. ¿Empatamos? ¿Ganaron? ¡Empatamos! ¡Pinche tiro para desempatar, güey! ¡Empatamos! Según yo ganaron, pero no
sé. ¿No? Ya me hicieron dudar. Todo bien. No, ¿cuánto quedamos? ¿Quién? Según yo iba ganando, pero ya me confundieron. Moradores. Lo importante es que nos divertimos. ¡Ah, chinga! Aquí siempre hay una función, no hay problema. ¡Hijos de puta! Ya, ver, te tenemos un regalo, Rivers, porque Roberto ya tiene la suya. Ah. Este, es una caricatura que te hizo nuestra compañera Moni Kishi desde El Salvador. Que pues, ahí digo, ahí no te puso la sudadera, ¿verdad? Gracias. Puso la Rivers que se imaginan todos tus seguidores. Y queremos agradecerte, primero que nada, que hayas aceptado la invitación, Roberto, porque nos acompañaras. No, a nuestras compañeras, Ale Valencia, Ana Valero, Yami Ruth y Paola Rojas, ¿o Román? Román. Román, te lo cambio, güey. Invitar a nuestra compañera Yami Co, que pase aquí con nosotros, por favor. Y a todos ustedes que nos acompañaron, nos recuerden comprar en May May, disponible todos los días, de lunes a domingo, hasta las 10 de la noche, en su aplicación a domicilio, que compren el nuevo libro que se llama... El Arte de Perder. El Arte de Perder, disponible en ¿dónde? RobertoMTZ.com. RobertoMTZ.com. Muchísimas gracias a todos. La siguiente semana, ¿quién va a estar, señor Jesús Petatucci? Paco de Miguel. Paco de Miguel estará con nosotros la siguiente semana aquí en Desde el Cero de la Silla. Gracias a todos aquí en la producción y nos vemos el próximo jueves. Hasta siempre. Esto fue Desde el Cero de la Silla, perras. Bien, todo chido, todo chill.